¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos a un nuevo partido más. ¿Qué tal estás, Paula? Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Un sábado tarde fresquito para ver este partidazo. Tenemos pedazo de partido, así que voy a poneros ya la imagen que acaba de entrar con la presentación. Aquí estamos, chicos. Bueno, este timing entrando con Liga Femenina Andesa, con el... Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias, Belenchu, por esa suscripción, con ese Prime. Y bueno, como iba diciendo, voy a poner un poco este volumen para escucharte a ti perfectamente y que se oiga todo perfectamente. Partidazo que tenemos hoy: Ozono Global Jairis contra Valencia Basket. Gran partido, eso es, Belenchu. Hola, Fauques, hola, Tony. Bienvenidísimos a todos y a todas, como siempre. Tengo muchas ganas de este partido, Paula. Sí, la verdad que sí, porque además Jairis viene pisando fuerte y bueno, yo creo que en casa le puede dar un susto, ¿no? Porque hemos visto que Jairis está en un momento muy bueno de la temporada. Ya le dieron un susto en casa de Valencia Basket, ya fue un gran partido, es cierto que al final se les escapó, pero fue bueno, uno de los primeros retos fuertes que tuvo Ana Montañana el banquillo. Y yo creo que después de esos partidos, o sea, ya con Ana Montañana mucho más dentro del equipo, pues con nuevos cambios, con la llegada también de Carmen, con la llegada de Horvat, creo que hoy puede ser un grandísimo partido en casa. Sí, sí, además Alcantarilla ya lo estamos viendo, ¿no? Cómo aprieta al público, es un jugador más y no diría yo que le diera un susto ya a Valencia Basket, ¿eh? Y Valencia Basket, como vienen ya primeras en esa clasificación, en Liga yo creo que es muy complicado ganar a este equipo. Sí. Es un equipazo, una plantilla increíble, ya la estáis viendo ahí en pantalla. Ahora mismo ya nos han puesto quiénes van a ser las titulares, así que ahora lo repasamos. Belén no juega hoy. Belén no juega, sí, baja. Así que bueno, también eso a Ozono yo creo que les va a pesar un poco, porque Belén al final es una jugadora que ya lo sabéis, que defiende pues muy muy bien, se coloca muy bien también en ataque, como corta siempre por las líneas de fondo, lo hace increíblemente bien, es una jugadora que siempre suma, así que creo que también lo van a notar hoy. Sí, es una baja importante para Ozono Global Jairis, ¿no? Pero bueno, yo creo que con este fichaje también que han hecho de Chantel y tal, pueden tener opciones. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Soles. Ya va llegando todo el mundo al partidazo. Y bueno, como os decía, quintetos titulares. Por parte de Ozono Global Jairis tenemos a Connie, a Chelsea Nelson, a Abby Bishop, a Aina Ayuso y Lu López. Pedazo de quinteto para empezar. Y por parte de Valencia Basket tenemos a Gempe, Cristina Ubiña, Keral Casas, Raquel Carrera y Alina Yagupova, pues obviamente nada que envidiar. Vaya otro pedazo de quinteto. Sí, sí, madre mía, qué grandes jugadoras en una pequeña espacio, ¿no? Ay, es verdad, Belenchu, es que no te lo he contado, Paula, esto. Sí. Belenchu, me la encontré cuando fui la semana pasada a ver a Casa de Monzaragoza en Euroliga. Sí. Y me ha regalado una bufanda luminosa. ¡Hala, qué suerte! Entonces la tengo ahí guardada. ¡Qué bueno! Mi bufandita luminosa, que la verdad que fue un partidazo y la gente de Casa de Monzaragoza se siente como una familia. O sea, tú vas allí y es brutal. O sea, me lo pasé genial, fue increíble. ¡Qué bueno! Pues me alegro. Y Belén realmente no sé exactamente por qué es baja. Yo tampoco, voy a ver si lo encuentro algo y os cuento, a ver. Atiga, dice Pablo que se te escucha un poco bajo. Mira, fíjate en el mensaje. Vale, voy a ver si el micro está bien. Chicos, en el chat, ¿cómo lo oís? Voy a ver si también el micro, cambiándolo un poco de sitio. Sí, es verdad, Cristina está resoplando el frío. ¿Se oye? Vale, voy a ver un poco. Vamos a ver. Decidme ahora, ¿vale? ¿Cómo lo vais escuchando? Hola a todos, hola Guardián, buen partido hoy, nos dice. Voy a ir dejando también en el chat una encuesta para que me digáis quién creéis que se va a llevar hoy el partido. Voy a bajar un poco el sonido ambiente, que ahora mismo solo es ruido. Y os voy a dejar en el chat, como siempre, la encuesta. ¡Uy! ¿Quién
¿quién creéis que se llevará el partido? ¿Ozono Global Jairis o Valencia Basket? Os lo dejo en el chat para que hoy me digáis quién creéis que se va a llevar el partido. Y a ver, pues, ¿escucháis todo bien el ambiente a Paula y a mí ahora mismo? Yo creo, dice Fauques, yo creo que si el final está ajustadillo, Valencia palma. Y Belenchu nos dice que Valencia al 100%. Hay diferentes opiniones hoy. Yo pienso un poco como Fauques, ¿no? Yo creo que si es que Alcantarilla es un campo bastante difícil para jugar, ¿eh? No es por la gente, por los espacios, lo que hablábamos, ¿no? Los fondos son muy amplios, no estamos acostumbrados a esta amplitud y bueno, puede ser, estoy como con Fauques. Y David nos dice que Valencia seguro, ahí tenéis la encuesta también en el chat para que podáis votar, es totalmente gratuito para saber quién creéis que se va a llevar el partido hoy. Gana Ana Montañana y su magia, nos dice Guardián. Vale, chicos y chicas, decidme que está todo bien, el audio, el ambiente, Paula, yo, si lo escucháis todo perfectamente, porque esto va a empezar. El Simonson contra Gempe, se lo va a quedar a Bishop y balón con Aina Ayuso. La verdad es que también lo que me gusta de Ozono Global Jairis al final, se equivoca ahora, se lo va a quedar a Bishop. Al final tienes a Aina Ayuso de titular y luego ahora con el refuerzo de Carmen tienes ahí una rotación brutal, o sea, es que Carmen sale y es un seguro también en cancha. Sí, son dos bases que yo creo que se complementan muy bien, ¿no? Aina es mucho más tranquila, más lectura, aunque también genera muchísimo desde fuera. Y lo que hablamos, ¿no? Lo que te aporta Carmen en un equipo, ¿no? Esa intensidad defensiva, ese cambio de ritmo. Bueno, entonces al final se complementan muy bien las dos bases. Gempe de tres, ahora no consigue anotar. Y rebotazo de Chelsea Nelson. Algo que creo que va a ser muy importante en el partido de hoy es sin duda el rebote. Sí, al final sí. Valencia Basket, como ya lo hemos dicho muchas veces, tiene varias jugadoras grandes que pueden rotar. Y por parte de Ozono Global Jairis, pues Abby Bishop y Chelsea Nelson, que son jugadoras también muy grandes, pero que van a tener que peleárselo. Sí, sí, el debajo del aro va a estar intenso, ¿no? Hay grandes jugadoras y bueno, hay un duelo ahí de gente tirando con... Que estos cuatro que tienen ambos equipos, va a estar interesante el duelo. Sí, de hecho, Abby Bishop y Gempe, justo las que decías, tienen las dos buen tiro, las dos pueden tirar tanto de tres como de dos. Ahora se gira Abby Bishop y mete ese canastón, inaugurando el marcador. Ella sola. Ella sola, los cinco, sí, sí. Vamos a ver el sonido, que esté bueno, de momento están jugando así un intercambio de canastas de Bishop y de Gempe. Dice Pau que todas en manga larga, ¿dónde están jugando? Es que hace frío, ¿eh? Hace frío. Y ahora veíamos ahí a Cris Oviña restregándose las manos. No os imagináis el frío que hace en ese pabellón, ¿eh? Yo juego ahí y he pasado también mucho frío. Intentando pasar ahí el bloqueo Lu López, ahí Nayuso jugando con Chelsea. Vamos a ver ese triple, se sale y rebote para Keral. Sí, la verdad que todas las del Valencia van en manga larga, sí, sí. La mayoría... están acostumbradas al tiempecito que hace en Valencia, que es bastante mejor. Eso es. Qué buena. Muy bien, ahora y buen rebote de Gempe. Se la da a Alina y se la va a intentar jugar Gempe de nuevo. Uno para uno, ganchito. Se queda corta. Intentaba reclamar la falta, pero el árbitro dice que no hay nada. Y balón para Lu López. Bishop. Vamos a ver aquí, Koenig. Se la colgaba, no se entendían, no se ahí muy bien. Es verdad que Bishop ahí no había continuado del todo. Sí. Así que dicen, ni en invierno en Zaragoza yo juego. No, pues hace un frío que... Madre mía. Yo soy de ponerme la manga larga cuando hace frío. Yo también. Yo soy de mallas, manga larga, todo. Y Agupova es que no tiene frío. Es una crack. Y Raquel Carrera tampoco lleva nada debajo. No, nada. Sobre todo porque, bueno, yo creo que te pasará a ti también si eres friolera, que cuando entras en frío, las manos se te quedan frías en un partido, es que es muy difícil volver a entrar en calor, ¿eh? Entonces... A mí me pasa siempre, las manos las tengo heladas. A mí también. Muy bien. Muy bien, ahora Aina Ayuso, justo lo que decíamos, que desde fuera es capaz de penetrar, es capaz de generar, de meter puntos. Y ahí tenemos 7-4 en el marcador. Vamos a ver, Cris Oviña ahora, bloqueo con Gempe, se queda sola en la línea de 3.
Lloris ahora no consigue anotar y Chelsea Nelson de nuevo con el balón, jugando contraataque, wow. Sola completamente. ¡Ay, no me lo puedo creer! Con toda la fuerza que había llegado. ¡Qué velocidad, ¿no? O sea, en tres botes ha hecho el campo entero. Sí, con esa fuerza yo creo que ha ido con todo hacia la canasta y se ha pasado. Y ahora canastón de Raquel Carrera, su tiro ahí tranquilamente media distancia para adentro. Bueno, increíble, Atiga, el ritmo de partido que está viendo por ambos equipos, ¿no? Está yendo como... Veo a todas las cuadras como muy rápido, parece que estamos en cámara rápida. Es una pasada el ritmo que está viendo. Sí, pero también muy bien, muy organizadas. Sí, en principio no veo... Están jugando rápido, pero... Sin no, errores. No, exacto, con buenas opciones. Eso es. Vamos a ver aquí, Cris se la dobla a Raquel. Muy bien, ahora está completamente sola para adentro. Muy bien jugado, ¿no? Ahí la combinación entre las dos. Bueno, al final lo que tiene Valencia Basket que jugar un bloqueo directo, ¿qué haces, no? Pues defiendes a Ubiña, entonces ha habido confusión, han salido las dos a Ubiña. Raquel Carrera se ha continuado muy bien y Cristina, bueno, que tiene una visión de juego increíble, pues ha aprovechado esa situación. Coni, que ahora no metía desde la esquina, se la quedaba Raquel Carrera. Buenas, Charro, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo al chat. Bienvenidísimo. Charro, César, no lo sé. Balón para Alina, que va a penetrar y párala si puedes. Canastón de Alina Yagupova. Vamos a ver, yo creo, bastante igualado el marcador ahora al principio, ¿no? Se están intercambiando canastas. De momento no hay ningún equipo que haya cometido más errores que el otro. Los dos están más o menos a la par. Muy bien, ahora Chelsea, ahora sí. Muy bien. Para adentro. Igual un poquito de... O sea, necesitan subir a ambos equipos, ¿no? La defensa uno por uno, porque está viendo canastas como muy fáciles debajo del aro, ¿no? Antes Ana Montañana estaba diciendo como más cerradas, ¿no? Porque Valencia Basket tiene muchas jugadoras con mucha calidad para generar desde fuera. Sí, ahora se queda de nuevo Yagupova sola, no consigue anotar, pero está gente al rebote. El rebote. Sale para Raquel Carrera, va a intentar el uno para uno contra Chelsea Nelson, bien defendido, bien jugado Raquel. Muy bien, ese paso, se le va. Están intentando también, yo creo, que piten alguna falta, pero es verdad pero... que de momento yo tampoco las estoy viendo. O sea, no estoy viendo que estén bajando los brazos, no estoy viendo que estén metiendo la mano. Así que bueno, hay contacto, pero no lo veo para falta yo tampoco. No, yo tampoco. Es verdad que el uno para uno abajo lo están defendiendo muy bien. Quizás eso un poquito falta de intensidad desde fuera. Y porque ya te digo que son muy fáciles las canastas que meten debajo del aro, pero lo que dices tú, abajo hay contacto, pero de cuerpo y sin manos. La verdad que está muy bien defendido ambos equipos. Y yo creo que también por eso estamos viendo este ritmo tan alto. Al final no ha habido ninguna falta todavía en este inicio de partido. Así que de momento vamos a ver hasta dónde permiten también, hasta dónde siguen las jugadoras defendiendo, hasta dónde les permite el físico, yo creo. Eso. Cuando ya empiece a haber más cansancio, seguro que empiezan las manos, bajar los brazos, así que iremos viendo. Vamos a ver a Ina de nuevo. Intenta para Chelsea, que va a jugar contra Raquel, ese tiro a una pierna, no podía, se ha quedado mirando. Se han quedado todas mirando. Y madre ahora mía. Sí consigue sacar la falta. Qué intensidad, Chelsea, eso, sí, ¿no? O sea, no ha parado. Está a tope. Está a tope. Es verdad que se habían quedado ahí las dos mirando justo Raquel y ahora Gulic, que ha habido cambio. Y se habían quedado las dos mirando y Chelsea ha ido a por todas a conseguir. Mira, tiene las manos heladas. Sí. Leti Romero tiene las manos heladas, ahí sale. Y bueno, varios cambios en Valencia Basket. También está Nadia Fingal en el campo ahora. Así que, bueno, se mantienen Keral Casas y Alina Yagupova del inicio. Y por parte de Ozono Global Jairis también ha salido ahora Renviseska y se ha sentado Abby Bishop de momento. Sí, Valencia Basket ha cambiado su juego interior y era hasta las que estaban marcando un poquito el ritmo de partido, pero es verdad que a este ritmo hay que hacer cambios, ¿no? Porque no han parado, no ha habido faltas y, bueno, es cansado porque no solo en ataque, sino que en defensa también han tenido mucho trabajo. Sí, y Chelsea ahora está a tope. A tope. Bueno, muy bien también por su parte, porque va a tener un trabajo muy duro, tanto ella como Abby, como decíamos antes. Así que, bueno. Balón ahora para Gulic. Alina Yagupova se la va a tirar de tres. Y va a sacar la canasta y luego la falta es a Gulic, a Mari Gulic, creo. O sea que va a ser el triple que ha sido a la vez que la falta. Sí. Oh,
vamos a ver la banda. Balón para Leti Romero, hace con el doble bloqueo indirecto a Lina. Casi se equivocan ahí porque estaba Gulić en medio, penetra para adentro, no encuentra sitio y ahora Leti Romero de 3. Sí, Natalia, Julia Rueda ya no está en Ozono Global Jairis, ya lo anunciaron. Se iba a Liga Challenge, ¿verdad? Sí, fichó en Estepona, sí. Creo que bueno, no tuvo muchos minutos en Ozono Global Jairis y decidió rescindir el contrato por ambas partes y fichó en Liga Challenge en Estepona. Sí, jugador ahí cuando te pitan la falta a la vez que una canasta, sí. Que no es fácil que pase, pero a veces pasa. Así que ahí sacas muchos puntos en esas jugadas. Vamos a ver, porque ahora sí que se iba un poquito Valencia Basket, 4 puntos por encima y saca la falta Ina Ayuso. Pedía antideportiva. Deportiva, sí. Pues era ahí en contraataque, hay varios cambios, también se sienta ahora Chelsea y Ina Ayuso, que son las dos únicas jugadoras que no habían cambiado. Y sale Carmen Grande y también sale Horvat. De nada, Natalia. Me encanta la equipación negra de Ozono Global Jairis. Bueno, te tengo que dar también un poco de envidia. A ver. Bueno, está Coco, sí que lo hemos comentado. Estaba Paula mirando a ver si conseguía saber qué no, es lo que le había pasado. No pone nada en el Twitter de Ozono Global Jairis. Pero hemos visto que no estaba calentando, así que entendemos que debe ser a lo mejor una sobrecarga. No creemos que haya sido nada grave porque no hemos tenido ninguna noticia. Así que puede ser. Vamos a intentar enterarnos a lo largo del partido y os contamos. Que te tengo que dar un poco de envidia porque Ozono Global Jairis me ha enviado también una cosita. ¡Jope, qué suerte! ¿Una camiseta? Sí. ¿La negra? Luego te la enseño, pero no es la negra. Bueno, no pasa nada. Ahora sí, canastón triple y están ahí cerca. De nuevo va a ser todo el rato, yo creo, el partido, toda esta primera parte, hasta que no lleguemos a mi tercer cuarto mágico. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos al chat, los que estáis incorporando ahora. Voy a preguntar a mis fuentes de Ozono Global Jairis para que me cuenten, ¿vale? Sí, porque yo estoy buscando y es que no encuentro nada. Y os digo. A ver. A ver, dame un segundito. Que no estoy segura si sí que se lesionó hace... Sí, dicen por el chat que los dos últimos partidos tampoco los ha jugado. Nos lo dice Rubén Alborán. Sí, dadme un segundito que ahora lo confirmamos. Ay, qué balón. Uf, es impresionante que los pibos de Valencia Basket y también de Ozono Global Jairis, que son muy móviles, parecen aleros, ¿no? Lo que acaba de hacer Gulić es increíble. ¡Qué va, Fran! Si yo... Sabéis que soy de vamos, que no tengo equipo. Es que envidio a la gente que es como de un equipo. Sí. ¿Sabes? Mauricio, tranquilo que nos preparamos los partidos, no te preocupes, no hay ningún problema con eso. El problema es que como... Bueno, es que no me voy a calentar ahora. Nadia Fingal, canastón. No. Bueno, si no salen noticias también es complicado, ¿no? Que exacto, que tengamos... no me quería calentar, por eso. No te preocupes. Nosotras estamos tranquilas que sabemos que nos preparamos nuestro trabajo. Vamos de nuevo. Dile a tus contactos de Jairis Atiga que yo también puedo recibir. Sí que la negra me gusta mucho. Vamos buen a ver, Lu López, buen robo ahora. Muy balón, bien. Se le va a escapar a Horvat. Pero estaba bien. Sí, bien jugado, sí. Hola, Paco, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Dice, yo soy de Tres Casas, de Mozaragoza, Boxing Ferrol. Gran sorpresa este año. Y Jairis, hombre, apoyando. Es que es muy difícil lo que decía Tiga, ¿no? No es de ser de un equipo, vives ahí, tienes afición o tienes a alguien familiar, pero como está la liga, ¿qué haces? ¿Solo te limitas a un equipo? Es que es imposible.
Yo es que siempre he sido muy de, pues como lo he dicho siempre, de jugadoras. Eso es. Qué sí, buena. He preguntado a Fauques, a ver si nos cuentan. Sí, se les oye un montón, es verdad, ¿eh? Sí. Vamos a ver ahora, la primera vez que paran un poquito el partido. Primer tiempo, ¿no? Muerto, ¿no? 17-24. Bueno, yo creo que tiene que parar para que no tampoco se vaya, porque ya sabéis que este tipo de partidos tienes que controlar el resultado para que no haya mucha diferencia de puntos, porque luego es muy difícil remontar contra un equipo como Valencia Basket. Así que está bien pedido, la afición está ahí. Me encanta que además siempre en Alcantarilla tengan como los aplaudidores estos que repartieron solamente al llegar y mola un montón, sí. La afición de Valencia viajamos mucho, dice Robiojo. ¿Tú estás por allí? Es que es verdad que se mueven un montón. Yo les he visto en cada estadio, en cada pabellón. Siempre hay un buen grupo de aficionados de Valencia Basket. Ayer fue el cumpleaños de Puerto y de Elena Buenavida. Pues que últimamente ha habido estas fechas, siempre hay muchos cumpleaños, ¿eh? De un montón de jugadoras. El verano es lo que tiene. Hay un montón. No han parado ni un momento, o sea. No, ha sido pero muy... es verdad que el partido iba bastante igualado hasta este momento, que ya se ha ido un poquito más Valencia Basket en el marcador y han tenido que parar. Sí, es que en 8 minutos ya han 2 faltas en todo el partido. Este es el primer tiempo muerto, ha sido muy rápido el juego. Vamos a ver. No, es que es verdad, es que ya es final de primer cuarto. Sí, por eso. Qué barbaridad. Va rapidísimo hoy el partido. Allí tenía que haber estado hoy. Rafa, ¿por qué no has ido? ¿No has podido ir? Pues ahora Alba Torrens en el campo también. Leti Romero con el balón. Defendida por Carmen Grande. Sale justo Elena Buenavida con el balón. De nuevo Leti Romero. Bloqueo con Nadia Fingal. Se la va a tirar de 3. Ahora no consigue anotar. Y sale Carmen Grande con el rebote. Bloqueo con Horvat. Va a ir para adentro por el centro. Consigue sacar la falta. Bien, sí. Llevo tiempo malito. Ahí, es que estos cambios de tiempo y demás, hay mucha gente que está con un montón de virus. Buah, yo estoy como tú esta época, tío. Llevo 3 semanas con un catarrazo que no se me va. Ahora no consigue anotar el primer tiro libre Carmen. Importantes los tiros libres. Ya está Leti con las manos heladas. Es que yo os lo digo de verdad, la gente que... Sí. Es que yo siempre se me congelaban mucho las manos. Hay gente que no se le congelan tanto las manos, pero cuando tienes ese frío tienes que estar continuamente pues calentándote las manos. Y es molesto porque con el balón, cualquier movimiento, cualquier golpe en los dedos ya te está molestando. Ahora, vaya golpe. Sí, se ha dado. Vamos a ver, que no pase nada. Ha sido, yo creo, ahí... Es que se ha caído justo... Se ha resbalado, puede ser con una... Estaba en el codo ahí, sí, se toca. Y parecía como que había deslizado con un pie. Ha sido una caída un poco rara, pero parece que está bien, Raquel. Es que hay muchísimos cumpleaños este fin de... La recibimos en Vigo por primera vez ante Celta. Va a ser muy especial. Va a ser muy guay la vuelta ahí también de ambas. Además que, bueno, sobre todo Alba Torrens sí que la he escuchado muchas veces hablar de Celta y es un... Vamos, es que es genial escucharla y seguro que allí pues va a ser muy especial recibirla. Y ella también estará emocionada porque ahora tiene un cariño súper... Vamos, fue su debut en Liga Femenina y quieras que no, eso siempre es especial por muchos años que lleves fuera.
Betancourt ahora también en pista. Vamos a ver, Lu López, balón interior para Chelsea Nelson, defendida por Alba Torrens, saca el balón a Betancourt. ¡Qué buena! No consigue anotar ahora, rebotazo muy bien de Raquel Carrera, va saliendo intentando el contraataque. La para ahí Horvath, bien, bien parado en defensa. Cris Oviña para Nadia Fingal, se la tira de tres. Ahora no conseguía anotar. Es verdad que ese tiro, Nadia Fingal, sobre todo ahí de cabecera, sí que tiene muy buen tiro, suele meter muchos triples. Ahora no conseguía anotar y tienen que parar un poco el juego. Y lo, cercana que es con todo lo que es, totalmente, Rafa. O sea, Alba Torrens es increíble. O sea, es que es una jugadora y una persona, sobre todo dentro y fuera de la pista, que es brutal. Muy buen pase, ahora buena conexión. Y canastón de Raquel a pase de Alba. Ahora sí tiene que parar el partido, Ana. El pase parecía malo, ¿eh? Pero ahí Raquel lo ha atrapado como una, vamos. Es una crack, es que coge todo. Sí, sí. Qué fácil poner las cosas. Bueno, he hecho una esta investigación con Melena Rojo y no hay nada por donde pueda ver que es complicado. Y estoy intentando contactar con gente de allí. Nada, pero claro, en medio del partido. Claro. Vamos a ver. Caroline. Es el temazo, ¿eh? Me encanta. Caroline. A ver. Melena Rojo simplemente, es que es lo que os había comentado antes, es baja por unas molestias musculares. No, no es una lesión, son molestias musculares lo que dice de ella. Es que ya lo pusieron en uno de los, hace una semana o así, yo lo había leído en algún sitio, pero me extrañaba y efectivamente pues no jugará por esas molestias, pero de momento no parece ser nada más allá. Canastón ahora, 2-1 de Horvath. Ya, eso es lo que me parece extraño, por eso estaba intentando buscar si fuera algo más, pero lo único que dicen es que son molestias musculares. Lo que dice ella, lo que dice Montañana es que vamos a ir día a día. Esta semana creíamos que iba a estar un poquito mejor, pero vamos a ver cómo se desarrolla y parece ser que no está del todo bien para poder jugar el partido. Bueno, al final, ahora queda el final de temporada, Copa de la Reina, que bueno, que tal, pero entonces no querrán forzar, ¿no? Que a veces una lesión muscular, si fuerzas, pues puede llegar a una rotura y eso al final es algo grave, ¿no? Exacto, sí, me imagino que tendrán muchísimo cuidado con eso. Claro. Así que por eso hemos visto a Belén que no estaba calentando, estaba con la chaqueta del equipo. Elena Buenavida en cabecera, sale Alba Torrens, está Fingal ganando la posición contra Betancourt, puede conseguir esa canasta, canastón de Nadia Fingal. Muy difícil también para Betancourt defender a una jugadora como Nadia. Sí. Y de nuevo Aina Ayuso en el campo. Bueno, ahora tiene tres jugadoras, tres bases, ¿eh? Tiene a Betancourt, a Carmen y a Aina, ¿eh? Un quinteto raro. Muy bajito el quinteto que tiene ahora. Con Nelson y con Horvath. Sí, con Carmen y Aina sí que la hemos visto jugar varias veces a Ana Montañana, las dos juntas en pista, pero es verdad que junto a Betancourt no la habíamos visto todavía, o yo personalmente no la había visto todavía, y son las tres, como dices, pues, hacen el quinteto más pequeño. Vamos a ver Betancourt, ese tiro de tres, ahora sí lo mete, para que no se aleje tanto del marcador. Valencia Basket 23-30. Vamos a ver, sale corriendo Cris Oviña, balón en Raquel Carrera. Alba que va para adentro, perfectamente dobla y canasta. Perfecto. Ahí es muy guay jugar con Raquel, porque
puede hacer ese pick and roll, cortar hacia adentro perfectamente, coge prácticamente todos los balones, es una locura lo de Raquel Carrera y bueno, además tienen una conexión brutal con sus compañeras. Vaya canasta sí. ahora de Chelsea Nelson, que consigue meter la canasta contra Raquel. Y Raquel, como siempre, nos gusta verla también subiendo la Eso, sí, Raquel te hace de todo. Totalmente, tenemos también mucha gente que sigue de cerca a Aina Ayuso, una grande. Y ese tirito de media distancia de Raquel ahora no lo consigue anotar, pero se lo va a quedar Valencia Basket. Buen rebote de Nadia. Se la va a tirar Alba, ahora no conseguía, pero se la queda Cris. No pueden anotar, ahora rebota el balón. Y ahora finalmente sí. Nadia Fingal, que se desesperaba, ¿no?, por el gesto, consigue anotar la canasta. Sí, con ese quinteto que tiene van a sufrir un poquito en ataque, la verdad, y tendrían que cerrar el rebote, ¿no? Porque a nivel, a igualarse a físicos, igual Valencia Basket tiene un poquito de ventaja con Oceano Global Jairis. Consigue sacar la falta ahora a Aina Ayuso. Va a ser la primera falta de Elena Buenavida. Y sale de nuevo Bishop y Chelsea Nelson para subir, para unirse a Chelsea y subir un poco este, la altura, ¿no? Sí, eso es. Vamos a ver, Carmen con Aina, bloqueo de Nelson, intentaba Aina Ayuso meter el balón, no lo ve claro, devuelve a Abby, bien defendida por Chris. Qué bien, fuera. Ha pitado falta. Ha pitado falta. Creo que a Elena de nuevo. Sí, Elena Buena. Esa segunda falta de Elena Buenavida por empujar la línea de fondo. Y vamos a ver, porque estamos a mitad de cuarto y ahora de momento pues Valencia Basket ya lleva esas cuatro faltas, sí. Así que pueden sacar un poquito de ventaja ahí Ozono Global Jair y sacando algunos tiros libres. Vamos a ver cómo lo resuelven. Muy bien, Aina Ayuso, qué buena. Barbaridad. Muy bien. Muy bien ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está leyendo muy bien el partido, el timing del bloqueo directo, cuándo tirar, cuándo pasar, cuándo hacer un stop. Muy bien, Aina. Sí. Es verdad, como dicen en el chat, que está a muy buen nivel, pero lo que hablamos muchas veces es que tenemos bases tan buenas que qué difícil es para Miguel Méndez, ¿no?, tomar esa decisión de selección. Totalmente. Y lo que decías tú, que hace tiempo había como una sequía, entre comillas, total, de bases, y ahora hay muchísimas bases muy buenas, a un muy buen nivel. Ahora estaba también Alba hablando con Cristina y con Nadia, un poco de esa defensa para ponerle solución. No consigue anotar ese primer tiro libre. Esto es una de las cosas que siempre decimos, los tiros libres son muy importantes. Muy importantes. Vamos a ver el segundo. No consigue anotarlo. Y se queda el rebote. Nadia se ha equivocado ahora. Sí. Se ha equivocado. Ella lo reconoce que es su error. Sí, al final era en Zetamurguil, iba a salir rápidamente porque cada uno tiene su rol. Intenta sacar a Aina Ayuso al corte de Abby, balón a la esquina, Betancourt hace la finta perfectamente, Carmen ahora intenta de tres, no consigue anotar. Ay. Se me queda pillado a mí. ¿Sí? Estoy en el... saca ahora Cris Oubiña. Ahora, vale. Saca ya, Raquel, ahora. El balón Cris Oubiña de nuevo. Perfecto, estoy. Vamos a ver los bloqueos arriba con Nadia. Mano a mano con Alba. Está María ganando posición con Aina Ayuso porque al final es más grande. Sí. Se quejaba y decía, ¿qué está pasando? Mira, se lo está diciendo el árbitro ahí. Yo personalmente echo de menos ver a Leti en la selección. A mí me gusta mucho Leti también. Yo ya os lo he dicho muchas veces. Leti Romero a mí me encanta. Y bueno, el problema es que ahí es lo de siempre. Es muy complicado hacer... No sé, cómo confeccionar la lista, ¿no? Pero bueno, también es ver quién llega en el mejor momento. Eso es. Y demás. Pero a mí Leti Romero sí me gusta mucho. Bueno, estamos en un ciclo olímpico también, ¿no? Que yo creo que siempre que después hay un ciclo olímpico finaliza, hay cambios y ya hemos hecho un cambio generacional, ¿no? Poquito a poco. Y bueno, sus fijas al final son las que también tienen experiencia, que tienes que tener también tienes que tener ese tipo de jugadoras, ¿vale? Que aunque no esté bien tan bien físicamente,
pero a nivel de experiencia y de responsabilidades en el campo hace mucho. Exacto. Vamos a ver los tiros de Nelson, el primero va dentro. Mira, no sé si habéis visto a Leti con un calentamanos en la en el banquillo. Yo era igual, yo llevaba mi calentamanos siempre. Sí. Leti a mí me gusta de uno, de dos, me encanta. Sí, es de tres. De tres también, pero... Pero es pequeña, ¿no? De claro, tres. Claro, por eso. Uno y dos. Sí. Viendo los físicos que hay ahora en la liga, de tres se puede quedar un poquito... Puede sufrir un poquito a la hora de defender. Parece que va adentro. Vamos a ver ahora en Ayuso con Betancourt. Intentando ahora bloqueo directo. Abby se queda con Alba Torrens. Se la va a jugar Nelson. Corta. Rebote para Abby. Y tienen de nuevo 9 segundos, 7, 6, bloqueo directo. Vamos a ver a Ina Ayuso si consigue pasos. Pasos. Ahí le está diciendo a Ana Montaña a Nelson algo, como que continúe. Hola, Caliberto. Nos dice que Jairis hizo un gran partido contra Avenida. Yo lo estuve viendo y la verdad que luego el resultado lo comentamos el último día, no reflejó del todo el partido, porque es verdad que fueron muy empatadas durante todo el partido y al final es verdad que Perfumerías Avenida tiene más pulmón y se va en el marcador, pero sí hizo un gran partido. Y Ozono Global Jairis también hizo un gran partido en la ida en casa de Valencia Basket. Así que bueno, el reto hoy está pues eso, en aguantar un equipo como Valencia Basket y en intentar controlar el partido, ¿no? Estás en casa, intentar llevarlo a tu terreno es difícil. La plantilla de Valencia Basket pues es increíble, ¿no? Es increíble. Tienen dos quintetos titulares de cualquier equipo de Liga Femenina Andesa, ¿no? Total. Ha sido muy notable la llegada de Ana Montañana, un salto de calidad clarísimo, totalmente de acuerdo. A mí personalmente Ana Montañana me encanta como entrenadora y estoy de acuerdo. Al final el cambio que han hecho Ozono Global Jairis desde su llegada creo que es súper positivo y se nota también un poco, ¿no?, esa ambición que tiene Ana, esa competitividad que tiene, creo que se transmite también en el campo. Mira ahí todo el mundo. Sí. Los y Jairis en Valencia jugó con muchas con resfriados, comentó Ana en rueda de prensa post partido. Y fue buen partido, ¿eh? Yo me acuerdo que fue buen partido. ¿Está jugando Horvat? Sí, Jaliberto, está jugando. La verdad es que Valencia Basket también mola porque tienen bueno, la alquería, ¿no?, y muchas jugadoras jóvenes de cantera que, jolín, pues como Elena Buenavida, como Alicia Flores, como Aguafam, que son increíbles y van subiendo también con el primer equipo. Eso yo creo que es también de admirar. Totalmente, vamos, que ellas estén entrenando cada día con las mejores jugadoras de la liga y demás, quiere decir que estás creando una cantera muy buena, ¿no? Balón para Cris Oviña, ahora metía ese último tiro libre también a Ina Ayuso, que anteriormente no había conseguido anotarlos. Ahora Cris no consigue ese triple. Chelsea Nelson intentando quedarse el balón y va a pitar lucha. Balón para Ozono Global Jairis. Sí, Ozono Global Jairis ha cambiado un poquito ahí la estrategia defensiva. Ahora cuando mete canasta se pone en zona. Y bueno, esto ya hemos visto que hay equipos que le cuesta. Y bueno, Valencia ha sacado ahí un triple, pero al final te quita un poquito la rapidez y la movilidad con la que juegas. Sí, totalmente. Nos decía también, es verdad, Claudia Contei. Ah, sí, que está cedida en el aseo. Que también otra grandísima crack. Sí, sí, total. Vamos a ver el balón en Abby Bishop, en cabecera. Corte de Lu López, bien defendido por Keral Casas, lo ha visto. Buen movimiento también, el intentar las puertas atrás. Siempre me ha encantado ese tipo de corte. A mí también. Bueno, tiene una especialista en su equipo, ¿no? Aina Ayuso, que bastante sabrá puertas atrás, le habrá hecho Belén Arrojo en ese entrenamiento, ¿no? Que Belén Arrojo es una crack de las puertas atrás.
Estamos viendo también a Lu López cómo está cortando muy bien. Ahora no consigue anotar. Kiera Alcasas con el balón. Bloqueo directo con Raquel Carrera. Va a penetrar. Canastón ahora de Kiera Alcasas. Uy, no sé si te daño. No, están ahí, están perfectas las dos. Es verdad que ha metido el cambio de ritmo Keralt y nadie ha conseguido pararla. O sea, parece que se ha hecho un poco de daño en el codo. No sé si ha sido al caer que ha rozado o... Yo creo que la ha como pisado cuando ha caído. A ver, vamos a ver si nos ponen justo la entrada de Keralt. Mira cómo ha hecho aquí el cambio de ritmo. Y ha ido hasta adentro perfectamente. Pero claro, no hemos visto luego la caída. No hemos visto bien la caída. Es que creo que luego la López la ha pisado. López, me ha parecido. El primero lo mete, Aina Ayuso. Lu López ha sido una gran sorpresa. A mí me gustaba mucho este fichaje. Y la verdad que estoy de acuerdo contigo, Rafa. Como que ha destacado, ha encajado bien en la plantilla. Y me gusta mucho este perfil de jugadora. Bueno, Aina Ayuso lleva 6 faltas recibidas, Atiga. Es que importante. Penetra mucho, genera mucho y eso también tiene que convertir, eso sí, luego los tiros libres para que... Esa presión, ¿no?, que tiene luego de recibir esas faltas, de meter todos esos tiros libres, porque luego son muy importantes en este tipo de partidos, ¿no? Porque te pueden pasar factura. Se cae ahí, Cris, no he visto bien lo que ha pasado. Ay, yo tampoco. Continúa el partido, se la juega Betancourt de nuevo desde esta posición y para adentro. El otro triple que ha metido también era desde el mismo lado. Sí, igual, misma. Sí. Y ahora le pitan falta a Betancourt, hace un gesto, tiene que tener ahí cuidado también. Sí, 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 le van a avisar. La van a avisar. Creo que le han avisado. Se quejaba de la falta. Sí. Buenas, Javiruli, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Gente con Cris Oviña, van a bloquear a Raquel Carrera. Sale el balón ahí para Keralt. Se la juega, no consiguieron anotar. El rebote va a ser para Raquel. Se quedaba un poco corta y se la queda en Ayuso ahí. Muy bien jugado. Un poco precipitada. Sí. Uf. Canastón ahora, cómo ha colgado ese balón, Abby. Pensaba que se pasaba. Sí. Me daba la sensación de que se pasaba de fuerza, pero ha conseguido meter ese balón perfectamente para Chelsea Nelson, que ha sacado la falta y el canastón, ¿no? 2-1. Bien tiempo muerto en el campo. Mira, es que parecía que se pasaba. Sí, sí, parecía que se iba. La ha cogido perfectamente y el 2-1. Muy bien. Sí, Sole, yo estoy contigo, ¿eh? A mí también me está gustando muchísimo el ritmo, el intercambio de canastas que está viendo, estamos viendo un poquito de todo, quizá menos juego exterior, menos tiro exterior, pero lo que es a nivel de uno por uno, poste bajo y calidad, está siendo increíble. ¿Verdad, tío? Totalmente de acuerdo, a mí me gusta este enfrentamiento. Sí. Y también un poco porque yo creo que a Ozonol le sirve para medirse, ¿no? Al final, eso es. Pues han tenido varios cambios en el equipo. El primer cambio grande fue, lógicamente, la llegada de Ana Montañana. Han tenido también varios cambios de fichajes durante la temporada y en este segundo tramo. Y yo creo que eso también este partido le sirve para medirse contra el primer clasificado de la competición, contra un equipo como es Valencia Basket. Claro que sí. Sí, la verdad que en este ahora mismo las faltas que lleva cometidas Valencia Basket son 11 frente a 4 cometidas de Zona Global Jairis. Bueno, es verdad que Valencia Basket está consiguiendo penetrar, que hemos dicho antes también, que sin ninguna, sin mucha dificultad, ¿no? Antes ha hecho un cambio de ritmo, por ejemplo, Keralt ha penetrado completamente sola. Están consiguiendo llegar a canasta de manera más sencilla, pero es verdad que hay bastante diferencia de momento de faltas. ¿Qué pasa, Becos? ¿Qué tal estás? Sí, bueno, Zona Global Jairis también está forzando bastante más el juego, el uno por uno desde fuera, y al final eso genera más faltas, ¿no? Valencia Basket tiene, como tiene jugadoras tan buenas dentro, también está metiendo más el balón, Gempe está tirando mucho de fuera. Bueno, al final es un poquito... No creo que haya una desigualdad en el árbitro, ¿no? Que está haciendo de Zona Global Jairis.
Muy bien, ahora Alina, muy ahora bien, sí consigue sacar la falta, la pita abajo, la pita antes del giro de Alina Yagopova. Y sí, yo creo que es eso lo que está pasando, es un poco la forma que están teniendo ambas de afrontar el partido. Por eso ha conseguido sacar más faltas quizá Ozono Global Jairis. De hecho, nos llama, pues lo que has comentado, las 6 faltas recibidas de Aina Ayuso, que está penetrando mucho a canasta y ahí se nota también bastante. Y ahora vamos a ver que esté el suelo perfectamente. Y en un momento estamos a 36-38. Sí, sí, ojito. Que parecía que no... Parecía que Ozono Global Jairis no estaba anotando y al final pues están ahí a 2 puntos antes de terminar este segundo cuarto. Jairis ha pasado de ser un equipo que luchaba por la permanencia a ser candidata a uno de los 8 primeros puestos al final de la liga regular y lo demostró en el partido recientemente frente a Movistar y Spar Girona. Total. Y justo, yo creo que es eso, están haciendo cambios para bien, están intentando competir en esta liga y creo que están dando los pasos adecuados. Mira, sería uno de los equipos que si fuera la Copa de la Reina daría la sorpresa, me parece. Sí, yo estoy de acuerdo con Groucheste, yo creo que en inversión, por así decirlo, en salarios, creo que Ozono Global Jairis ha hecho una buena inversión y están apostando fuerte por el equipo femenino. Y dice Soles que es verdad que Valencia está defendiendo muy duro siempre y Jairis están menos intensas. Y yo estoy un poco de acuerdo porque hemos tenido varias canastas de Valencia que parecía que no había una defensa, ¿no? Que yo creo que eso también se lo ha reclamado Ana a las jugadoras. Sí, total, yo creo que sí, Groucheste debe andar por ahí. No tengo ni idea porque no tengo ni idea de cuáles son los presupuestos, pero sí que creo que es un equipo que ha invertido, ¿no? Ha invertido bastante, no sé. Pero yo creo que desde el año pasado, yo creo que han metido mucho dinero en Ozono Global Jairis y creo que era este año al principio no salió bien como esperaban, pero la idea es eso, ¿no? Estar arriba, luchando por algún título con los grandes y, no le salió bien, que a veces no es tan fácil, ¿no? No solo es meter dinero, sino que encaje las piezas. Claro. Y creo que poquito a poco lo están consiguiendo. Exacto. Y ahora consigue Aina Ayuso meter canasta. Cris Oubiña con el balón, bloqueo de Gempe, va a jugar el 1-1, se para a media distancia, ahora se queda un poco corta y el balón es para Aina Ayuso que para el partido. Muy bien, yo creo ahora, muy, muy buena elección, ¿no? No correr, parar ahora en este momento, se está terminando el cuarto para irse tranquilas al descanso. Vamos a ver qué juega Ozono Global Jairis. Abby con Lu López, se la va a tirar, ahora no consigue, buen rebote ahí de Cris Oubiña, muy bien ido. Sube el balón, ahora sí, rápidamente. Con Gempe va a intentar jugar, se queda sola, no se la va a tirar de tres. Bien defendido. Vaya canastón de Keral Casas. Aro pasado, canastón de Keral. Muy bueno. Qué barbaridad de canasta. Se la va a tirar ahí Ayuso, sobre la bocina casi. Tenía que tirar, no le quedaba mucho tiempo. Quizá podía haberse acercado un poquito más para hacer un tiro un poco más sencillo. No consigue anotar y nos vamos al descanso. 38-40, ¿no? En el marcador. Eso es, me parece. Con la canasta de Keralt. Sí. Sí, además el patrocinador invierte según me contaron, claro. Sí, sí, por eso, Ozono Global Jairis al final tienen el patrocinador principal que ha metido yo creo bastante inversión. Sí, pero luego tienen el apoyo de la universidad, creo, ¿no? La mía ya no sé si lo tanto, pero también era un apoyo bastante grande el que tenían. Es positivo poder contar cada vez con más equipos que apuestan por ello. Tenemos, mientras tanto, se está jugando también Bembibre en Sino, si no me equivoco. Embutidos Pajar y el Bembibre contra Durán Maquinaria en Sino, que no sé si les vamos a pillar. Porque luego también empezaba a y media. Ah, bueno, ya son y 44. Ya son y 40, sí. Pero bueno, tiene que... Empezaba el...
Lointe-Gernika contra Casa de Amo Zaragoza. Pues mira, Bembibre Ensino, ahora mismo 33-31, queda poquito tiempo para que se vayan al descanso. Bueno, chicos y chicas, contadnos cómo habéis visto la primera parte del Ozono Global Jairis contra Valencia Basket. ¿Qué os apetece ver en esta segunda parte? Ya sabéis, ahora en el descanso cotilleamos un poco los demás partidos, pero estamos en nuestro partido, Ozono Global Jairis contra Valencia Basket, así que no os preocupéis. Pues yo creo que hay que pedir algún tipo de permiso, Faukes. No estoy segura, ¿eh? Buenas, chicas. ¿Vosotras veis NBA o WNBA? Sí, yo veo ambas. Ambas cosas. Yo no me da la vida, ¿no? Todas las novedades que hay me las cuenta Tiga por ahí por privado. Yo no puedo. Yo a las 10:30 estoy dormida. Es como una señora mayor. Voy a ver cómo van también de anotación. Mira, tenemos en embutidos Pajariel Bembibre ha metido... Bueno, es que tenemos varios puntos, varias jugadoras que han metido bastantes puntos, ¿eh? A ver que esté todo bien. A ver. Cagut. Aina Martín. Luego es verdad que Durán Maquinaria en sí, no, a ver qué tal hoy el partido, ¿eh? Porque... Sí, ¿cómo? ¿Dónde? Tengo el horario roto por culpa de la NBA. Es quiero que... Dice menos precios. Quiero ver la defensa del tercer cuarto de Valencia. Yo siempre lo digo, el tercer cuarto es a ver quién sale más concentrada. Porque... Sí, es verdad que Valencia cambia mucho, ¿eh? De una primera parte a otra, y más está igualado, puede que ahora meta a quinta y el partido lo rompa, ¿no? Entonces ahí es un trabajo de Ozono Global Jairis de intentar mantener este tercer cuarto, como dices tú, ¿no? Que tan importante es. Totalmente. Yo sí, yo tengo los League Pass de las dos competiciones. Y luego también ha empezado Lointe-Gernika contra Casa de Monzaragoza, que si queréis, no sé cuál poneros, porque bueno, por tenerlo de fondo mientras tanto, que ahora mismo, ah, mira, pues perfecto, no carga. Genial. sí cargaba, vale. Sí, eso no lo sé, chicos. Yo creo que hay que pedir unos permisos. Vamos a ver ahí el triple canasta. Ahora acabamos de entrar y Lointe-Gernika se pone a meter puntos. Sí, sí, bueno, ese campo ya sabemos. Que por cierto, pero así está esto, ¿eh? Claro, sí, les se hizo el traspaso hace poquito. La ficharon. Es verdad, claro. Claro, uh-huh. Pues creo que hace la semana pasada, no, la anterior. Ya lleva dos jornadas, me parece, jugando con Gernika. ¡Qué guay! Pues muy bien ahí con el triple. Maloste era la cancha. Preciosa, sí, es muy mítica, ¿eh? No está cargando ahora, voy a poner aquí a ver cómo termina este segundo cuarto entre Embutidos Pajar y el Bembibre y Dura Maquinaria Ensino. Muy bien en la combinación ahí de Imani Tate y Ceci. Ahora se interponía en el pase. No nos hagas spoiler. Girona podrá remontar. Buah, va a ser difícil. Las competiciones europeas son muy complicadas y sobre todo yo creo que también depende mucho de la plantilla, del pulmón que tengas. También son competiciones muy duras, sí. Y la liga femenina andesa es una competición muy dura, a veces mucho más que otras ligas de los equipos que compiten en Eurocup y en Euroliga. Entonces, bueno, depende cómo lleguen un poco. Bueno, y luego jugar, pues supongo que igual que tendrá la sensación de más países de Europa jugar aquí, ¿no? Jugar fuera de casa es complicado. Ya hemos visto Zaragoza, ¿no? Lo que sufrí allí. Total. Y el arbitraje y demás, pero bueno.
Nos lo esperábamos. Sí, sí, un poco, ¿no? Lo hablamos en la semana anterior, ¿no? Y sabíamos que podía pasar así. A ver. Girona, Spar Girona contra Perfumerías Avenida mañana, ¿cómo lo veis? Paula, ¿cómo ves el partido? ¿El qué, perdona? Que estaba leyendo lo que han puesto por ahí. Spar Girona contra Perfumerías Avenida, que juegan mañana. Pues, a ver. Spar Girona tiene que estar bastante cansado. Uh-huh. Entonces, bueno, es verdad que juegan en casa y sabemos también cómo es un poquito, pero supongo que estará reñido, pero puede que tenga opciones Perfumerías Avenida. Sabemos que esta liga es... Nunca se sabe lo que puede pasar, pero bueno, yo creo que Spar Girona lleva mucha carga de partidos, ¿no? Y bueno, puede que él esté, que en liga le pase un poquito factura. Sí, yo creo que también, vamos a ver. Pero lo que hablamos, ¿no? Que al final la liga ahora pues es larga y están donde tienen que estar Spar Girona y tampoco la tienen un poquito en cuenta. Que pierden o que les sale mal partido, pues no les preocupa demasiado. Ya cuando acabe Europa, pues o cuando venga la Copa ya se verá. Nos dice, ¿qué opinan de lo siguiente? Si se adelantase la Liga Femenina Andesa o al menos acabara la final el 27 de abril, como hace la Liga Turca, podríamos fichar a jugadoras WNBA para luchar por todo y así tener posibilidades de ganar alguna Euroleague femenina a los equipos españoles. A ver, ahora la WNBA va a ampliar la competición, o sea que al final tendría que ser algo que, o sea, tendría que cuadrar de cierta manera para que todas las competiciones encajaran, pero no sé exactamente cuánto va a durar la WNBA, pero sé que va a ampliarse, no va a ser tan corta como está siendo hasta ahora, así que realmente no nos serviría de mucho. Tendría que terminar todavía antes, vaya, por así decirlo, tendría que ser más corta aún. Bueno, y también que al final, pues si vamos acortando las ligas, al final vamos a tener una temporada de 6-7 meses, ¿no? Y yo Exacto. creo que para nuestras jugadoras y para nuestra liga, pues cuanto más larga sea, mejor, tanto para los aficionados como para ella, ¿no? Total, no, es que no... No, yo no lo veo, lo de cortar la liga para poder fichar a otras jugadoras. La que quiera venir, que venga, ¿no? Al final tenemos una liga, creo que hay muchísimo nivel y bueno, pues yo creo que tampoco tenemos la necesidad de traer a gente, si se puede, bien, si no, pues nada, ¿no? Que tenemos un nivel en Europa y en España. Sí, brutal, y cada vez más. O sea, eso es, que... no sé. Que no dependamos tanto de esas jugadoras WNBA, ¿no? WNBA, perdón. Que les den vacaciones. ¿El qué? Que les den vacaciones en Navidad. Eso es, ¿no? Un poquito. Si es que al final estamos acortando tanto las ligas que no duran nada. Y bueno, ya a nivel económico de contratos y bueno, que luego el verano se hace muy largo, ¿no? Y las jugadoras al final, pues, tienen que entrenar. O sea, que es normal, que es una competición profesional, pero para nosotros también, para el aficionado, queremos más baloncesto, más meses. Pues es verdad, tenemos que ver si Tolo va a jugar. Ya. Y que estoy con Rafa, yo echo de menos el Open Day. Era un evento súper bonito en el que se juntaban todos los equipos, todas las jugadoras y como era como una Copa La Reina lo grande, ¿no? La verdad que sí, yo la echo de menos también. Sí, además ese tipo de encuentros siempre. No sé, es muy bonito, ¿no? Sí. Es guay, es bonito, es chulo. Tanto para el aficionado como sobre todo para las jugadoras, ¿no? Estar todas en un mismo hotel, verse que al final no tienes, todas se conocen y todas son muy, la mayoría son amigas y tal, bueno, que puedan compartir un fin de semana juntas es bonito. Ya, eso también están comentando que en vez de, o sea, que si redujeran equipos sí que sería una liga un poco más corta y no sé. Y no, o sea, bueno, es que son tantas cosas, es que yo no tengo ni idea de cómo sería. Yo estoy en contra de todo eso. 12 equipos es una liga muy corta. Y lo que queremos al final es que haya más equipos, haya más jugadoras que se dediquen a esto y que en vez de ir para atrás que crezcamos, ¿no? Que cuanto más equipos haya y más largas sean las ligas, mejor para todos. Yo creo que todo tiene que mejorar en general la competición para que haya mejores condiciones, pero no para que haya menos, o sea, no reduciría los equipos, sino que mejoraría, o sea, tenemos que seguir trabajando en mejorar todas las condiciones para que tengan la posibilidad de ser completamente profesionales, o sea, en el masculino también juegan 3 equipos a la semana, el problema es que tienen muchas mejores condiciones
de, pues, de viajes, de tener fisios, de tener tal. Es algo que a día de hoy, pues, ya muchos equipos de la Liga Femenina lo tienen, pero hay otros que todavía tienen que seguir mejorando. Entonces, poquito a poco, con todas esas mejoras, se llegará a que todos los equipos que estén en la primera competición sean y tengan ese nivel y esas facilidades. Y esto, por eso también me gusta, por ejemplo, los equipos, pues Ozono Global Jairis, lo decíamos, ascienden y apuestan por el producto. Claro, eso es. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en esa dirección, yo creo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Atiga. Y yo creo que muchos clubes están creciendo, ¿no? Y se está apostando cada vez más y están mejorando esas condiciones. Estamos dando pasitos hacia adelante, por eso lo que creo que reducir la liga perdería. No. Daríamos pasitos hacia atrás, ¿no? Entonces, al final. Y no creo que sea una liga que dependamos tanto de jugadoras NBA, ¿no? Como WNBA, como otros equipos de Europa, ¿vale? Que... De hecho, una cosa te digo, perdón por cortarte, pero no, dime. No hay mucho, o sea, tampoco hay muchas jugadoras en WNBA que decidan venir a Europa, porque de hecho, las jugadoras que consiguen llegar a la WNBA. Casi todas a día de hoy son uh-huh. americanas, uh-huh. que tampoco es que quieran hacer luego carrera aquí, no es algo que esté entre sus objetivos, entonces tampoco creo que se ganara o se... Yo tampoco. ¿Sabes? No lo veo tanto. Tenemos que fomentar eso, ¿no? Que sean ellas las que decidan si quieren venir aquí. Yo creo que a nivel de liga, ¿vale? Del año, me flipa, de temporada, o sea, creo que estamos a un nivel en Europa que es muy grande. O sea, yo he visto partidos de WNBA que no les llegan a los pies partido de Liga Femenina por la calidad que tenemos de jugadoras y de cómo se juega aquí. Eso, o sea, es, ¿no? Yo creo Y vamos, no sé. Pero tú que ves mucho baloncesto, bueno, y si hay alguien en el chat también, ¿no? Que no sé si veis las ligas europeas. Sí. No estamos hablando de Euroliga, ¿eh? Liga de... Pues la Liga de Francia, la Liga Turca, o sea, al final muchos partidos son de muy baja calidad durante el año en ese tipo de ligas. Y nosotros cada jornada tenemos un nivel increíble, como lo estamos viendo en el calendario, puede ganar cualquiera en cualquier momento. Entonces yo creo que la jugadora también buscará eso, ¿no? De hecho, ayer creo que publicaron una charla en Baloncesto España, sí. de María Conde, Alba Torrens, con Elisa Aguilar, Laia, creo, con varias personas. No sé si la de María Conde era la misma. Bueno, el caso es que publicaron unos vídeos donde María Conde hablaba justo de cómo envidia un poco el que esté mejorando tanto aquí la competición, eso porque es. Ella, aunque esté jugando Euroliga, su liga del día a día no es buena. No tiene nada, o sea, que no tiene eso nada es. Que ver. Eso entonces, es. Yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien y que hay que seguir en este camino y seguir mejorando. Si es que lo estamos viendo como equipos que llegan, compiten, intentan estar al mismo nivel, sigue habiendo cada vez más equipos. O sea, a mí que Ozono Global Jairis sea un equipo que de repente esté peleando y quiera conseguir cosas, joder, es una buena noticia. Que, eso es. Que llegue Baxi Ferrol y parezca un equipo que sea de lo más normal, por así decirlo, y que de repente también esté compitiendo. O sea, son equipos que tienen buen nivel y que cada vez hay más nivel. Luego es verdad que sí, que vamos a seguir teniendo algún pequeño bajón, tal, pero es que eso va a cambiar. O sea, en cuanto siga esta rueda, no va a existir el equipo. O sea, yo creo que el equipo que siempre está en la parte baja de la tabla existe en todas las competiciones. Totalmente, y no es por compararnos con la liga masculina, pero es que pasa también en todas las ligas, ¿no? Así son las ligas en todos los deportes. Y tenemos la suerte de eso, justo lo que dice Rafa también. Hay cualquier equipo puede ganar a cualquier eso equipo, es, yo creo, eso en esta liga. Volvemos al partido, que estamos muy profundos en sí, este sí, descanso. Total, ¿eh? Yo quería comentar una cosita que no conseguí enviártela, pero bueno, luego la comentamos. De Viso, un reportaje que vi el otro día de ella. Yo sé lo que ¿lo has visto? Creo, lo sí. De la selección australiana. Sí. Me parecía interesante. Sí, ahora, bueno, si quieres... No, ya no, está, pero que era como se ha salido... Entre un tiempo y otro, si quieres lo comentamos. Vale. Lo había pensado antes, sí. Justo porque lo vi. Ahora, si quieres, entre un... No, que me ha salido este tema de conversación en descanso y me ha encantado. Sí, al final yo creo, Carrera, que eso es lo que pasa porque tienen mucho...
tienen mucho presupuesto para invertir en claro. algunos fichajes que además los fichan solo para esta época del año, o sea, ni Eso siquiera es. Están durante todo el año. Entonces, bueno, también podéis ver el Asvel, por ejemplo, de Francia, que sí. es un equipazo, es verdad. Y no ha conseguido llegar a Final Four y demás, o a cuartos, porque no estaban... Solo apuestan a jugadoras que están menos tiempo. No lo sé, bueno, ya sabéis. Pero la liga francesa es buena durante sí. el año también, ¿sabes? O sea, sí. es diferente. Es verdad que, pues eso, luchan por Euroliga porque tendrá, por, bueno, a nivel de patrocinios es muy top para ganarte una Euroliga, pero la liga francesa es buena durante el año. ¡Qué buena! Consigue Madre mía. Anotar ese ¿Cómo está triple a Aina Ayuso. Vaya partidazo se está marcando. Yo creo que hoy está el equipo muy, muy apoyado por, o sea, guiado por Aina Ayuso. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora Keralcas, ese tirito de media distancia. Consigue anotarlo también. Oh. 41-44. Y vamos a ver este tercer cuarto. Como decíamos, muy importante que mantengan, sobre todo, esta distancia, esta igualdad en el marcador, porque Valencia Basket suele apretar. Suele poner las cosas difíciles. Sí, así que. Cuarto, sí. Mira, dice Esteban un comentario que es totalmente. Recordad que 16 años solo había un perfumería esa avenida tras Ros Casares y aparece Valencia y Casademón luchando arriba. Eso da competencia y es positivo para generar jugadoras nacionales, total. Y esto lo hemos hablado también, que las jugadoras nacionales, cómo han ido destacando cada vez total. Más. Cómo han ido saliendo cada vez más jugadoras buenas. Cómo están también ahora con la facilidad que tienen de ir a Estados Unidos, de volver, destacando en las universidades de allí. Por ejemplo, Elena Puello hace poco ha batido el récord de robos en el equipo de universidad que está. Ha hecho el récord de robos en su equipo. Es una tía que es buenísima y va a venir y se la van a rifar en Liga bueno, Femenina. Bueno, ya el o sea año que... pasado tuvo, me pues, estuvo contando, pues yo la tenía en la selección, que tuvo ofertas, pero que escucha que otras jugadoras son irrechazables. Total. Pero que ella quería hacer su quinto año de máster, muy bien. Claro, porque muy bien pero, también. Muy bien, claro, también tiene que pensar en sus estudios y Alena Puello es una jugadora que va a jugar donde ella quiera. Total, y la facilidad también que te da, porque antes no era tan sencillo poder ir a Estados Unidos como ahora. Eso es, Y ahora eso la es. Facilidad que tienes de poder estudiar y compaginarlo con competir al nivel de allí, de Estados Unidos, de ponerte fuerte, de tener el acceso al gimnasio, el acceso a la cancha, pues creo que también es muy positivo para las jugadoras y que cada vez más tenemos unas jugadoras nacionales que son brutales y que vienen brutales. Unas generaciones increíbles. Eso es. Vaya triplazo ahora de Marí Gulich. Gulich. Yo estoy muy de acuerdo con el comentario que has dicho de Esteban Rodrigo. Y yo cuando jugaba en la Liga había dos equipos y jugadoras que había junto. Uno. ¿Eh? Había uno y luego había dos. Eso es. Y que, vale, grandísimas jugadoras en esos equipos, pero marcaban tanto la diferencia que para ellos la Liga era, a ver, entenderme, entre comillas, aburrida, ¿no? Y otra yo creo vez, que este año... canastón de sí, Aina Ayuso. Aina Ayuso. Vuelve a atacar a Valencia Basket. Sale Aina Yagupova a recibir en cabecera, defendida por Lu López, que pasa de primera el bloqueo. Es Qué verdad bueno. que Bishop ha saltado. Yo creo que ahí no tenía que haber saltado Bishop porque había pasado perfectamente de primera Lu López. Sí, pero creo que es un... Como un 2-1, ¿no? Sí. Claro, un flash, pero es un tema, o sea, una norma defensiva que tiene, ¿no? Sí. Porque es un flash, es verdad que se ha mantenido mucho el flash, pero Nelson ha salido muy bien a la ayuda y el pase que ha dado Yagupova ha sido como, bueno, de película. Muy bien. Un pase ahora Koenig, sale para Bishop, Lu López, se para, tira de tres, ahora no consigue anotar, parecía que estaba tirando muy confiada, pero no consigue meter ese triple. Qué rápido carga, ¿no, Lu López? Atiga. Sí, muy rápido. Tiene una salida también muy buena. Ese que justo estaba leyendo también. Yo creo que hay que mejorar las condiciones y no. O sea, no creo que partidos. Se tiene que trabajar en otra dirección, no en quitar Eso cosas, es. En poner. Eso es. Eso, y ese golpe en la mesa ahí. Vamos, Alina, para adentro. Consigue sacar el balón. Muy no bien. Sé cómo. A Leti Romero, que mete ese tiro de tres. Se ha caído López. Se ha dado un golpe. En el no sé si es en el pecho o en el brazo, porque se estaba tocando... Creo que es en el costado, sí. Es que ahí se ha... A ver... No lo vamos a ver. No vamos a ver el momento en el que recibe el golpe. No sé cómo ha sacado ese balón Alina. Madre mía, qué bueno. Vale, parece que no es nada. Sube el balón a Aina Ayuso, 45-52 en el marcador. Bloqueo con Bishop, perfectamente también el flash de Nadia.
Chelsea va a sacar el balón, se lo quedan. Muy buena defensa ahora, era muy difícil ese pase, que era el que va a llegar hasta el final. Leti Romero se queda en cabecera para un poco el partido. Balón para Nadia, se queda corta, se lo va a quedar Chelsea Nelson Abia en el suelo, reclamando, pero parece que va a llegar ahora al ataque. Koenig se tiene que parar, tiene que volver para atrás. Aina Justo le llega a la finca. Muy bien ahora. Otro pase más yo hubiera dado a Koenig. Sí, yo también. Un pase más a Koenig. Sí, le ha cogido botando. Puede que tenga razón el árbitro. Es una cosa muy rara, pero yo no lo he visto como para... El balón, o sea, el pase no lo ha cogido bien. Lo ha cogido botando, ha cogido y luego ha hecho la cinta y el bote. Me ha parecido a mí también. Pero lo que es esto, hay un pase diciendo, más. Están diciendo mucho en el chat, perdona, que si la llevaríamos, o sea, si habría opciones de ir a la selección. Es que es lo de siempre, es muy difícil. Y bueno, es que es muy complicado. Hay mucha gente también. Tiene que, yo creo que pasar un poquito más de tiempo. Sí, yo creo que también. Vamos a ver ahora Bishop con Lu López. Balón para Chelsea que llega perfectamente y consigue sacar el tiro. No está de acuerdo. Es que, claro, es que Aina está muy bien, pero no sé. Ahí... A ver, yo creo, o sea, que está muy bien, pero es verdad que... Mira, Mariona lleva también dos temporadas muy buenas y ha conseguido su con la selección ahora. Hay que esperar que haya un cambio, que generacional un poquito que pueda haber después de las Olimpiadas. Sí. Y a ver si ahí tiene su hueco, pero es que... Tenemos la suerte de tener tantas jugadoras, tan buenas jugadoras, que es difícil. Y pero bueno, ya hay esa rotación. Yo creo que entraría un poco como el rol que tuvo también Laura Peña. De eso es. Ayudar un poco, ir entrando en esas rotaciones y poquito a poco. Es difícil. Vamos a ver, Nadia en cabecera. Mete el balón dentro para Gulić, que recibe perfectamente, se queda con el balón. Buena mano de López, pero no llega a robar. Muy bien que era alta ahora en la esquina. Bloqueo con Nadia, no. Le pide que... Le pide directamente que era... Nadia, aparta un momento, que voy a hacer un uno para uno. Y la verdad es que la velocidad que tiene ahí, el cambio de ritmo que tiene Keralt es brutal. Es brutal, brutal, brutal. Es increíble. Y consigue sacar ahí la falta. Y eso que me parece difícil, ¿no? Porque es una jugadora que, bueno, ya lo hemos visto que también ella en alguna entrevista, el tiro no es su mejor arma, y que consiga, sin tener tiro, que la defienden un paso atrás, ¿eh? O dos pasos atrás muchas veces, que tenga la capacidad de en ese uno por uno romper con esa velocidad, ¿eh? Sí. Me parece increíble. Es brutal. Es muy buena. Mira, es muy buena. Alba Sánchez. Puf, que era brutal siempre. Sí, total. Sí. Total, estoy de acuerdo. Si es que el problema es que en nuestra selección no sobra nadie, pero faltan muchas. Es lo que decíamos siempre, que nunca sobra nadie porque son todas increíbles, pero que eso. Siempre echamos... tienes... Vamos, yo me haría tres selecciones. Ya ves, es que la suerte que tenemos. Consigue sacar ahora otra falta de Aina Ayuso, que lleva faltas recibidas 7 con esta. Y Gulić está súper enfadada, ¿eh? Le sí. he dicho, la falta ha sido como de rabia. Sí, está enfadada. De hecho, ni ha mirado al árbitro, sí. Se ha ido. Sí. Vamos a ver, sale Aina a recibir el carretón de Koenig. Bloqueo ahora con Bishop, va a decidir por otro lado. Ahora sí lo coge. Saca para Abby, se la va a tirar de tres. Ahora no consigue anotar. Chelsea, Nelson. Palmeando, tocado. Balón para Koenig. Ahora sí, el triple. Es que no entiendo por qué no le está mandando el balón a Koenig para tirar, porque sí. Es muy buena tiradora. Y está, suele estar en el lado débil abierta, por la, sí. ¿Verdad? Que antes lo hemos visto también con un pase más. Sí, con el extra pass. Es que, sí, eso es. Habrías evitado una pérdida y yo creo que hubiera metido el triple, porque es que es muy buena tiradora y está teniendo espacio. Así que bueno, vamos a ver también cómo avanzan. 50-54. Ahora se va a quedar ahí, casi la pierde. Lu López se la va a tirar también de tres. No consigue sacar nada. Y balón para Keralt. Que saca ahí... Muy buena falta, sí. Para parar un poco. No sé qué está ahí también reclamando. Ya están animando. Sí.
Bendito problema, exacto, si es que... De las bases ahora mismo, Maite Cazorla está en otro nivel, sobre todo en defensa. Maite me encanta. Sí, sí, totalmente. Qué pena que no la tengamos este año en la liga, porque claro, es que es verla y disfrutarla. Pero sí, es muy buena. Falta, sí. Falta ahora clarísima de Avisov claro. Sobre Nadia. Entra Chal en el chat animando a Global Hires. Vamos a ver los tiros de Nadia Fingal. Muy bien, el primero dentro. Y el segundo se sale ahora, rebote para Abby. Se la deja a Aina Ayuso, defendida ahora por Cris Oviña. Vamos a ver el carretón de Koenig, bloqueo con Chelsea. Balón esquina en Abby. Nelson, que va a jugar contra Carrera. Ese pasito. Uf, para adentro. Madre mía. Ese movimiento además lo hacen las dos. Lo hace Raquel Carrera y lo hace Nelson. Y lo hacen brutal, o sea, es muy difícil parar ese movimiento en defensa, es muy, muy complicado. Muy complicado. Y es que lo hacen las dos. Sí. Es que lo hacen muy rápido, fija muy bien, y si quieres pararlo, al final te metes en la falta. ¿Ves? Hay una norma defensiva que con Yagupova se hace un flash, ¿eh? Porque Bisopa ha vuelto a salir. Sí. Y Nelson ya estaba ahí pendiente de la ayuda. Vuelve a atacar a tres puntos ahora. Aina Ayuso intentando buscar la mejor opción. Lu López, esquina con Abby. El corte ahora, buena mano de Raquel. Sí, muy bien. Y se la quedaba Nadia Fingal para Cristina Oviña, que con calma busca la mejor opción. Balón para Keralt. Muy bien, presionada por Koenig ahora, intentando alterarla. Pero es que es muy buena, vaya rotura le acaba de hacer. Increíble. No conseguían anotar fácil. Balón para Yagupova. Y el rebote se lo queda Nadia Fingal, poderosísima ahí entrando. Y ahora sí va a sacar además la falta por la mano de Nadia Fingal, que ha ido directamente y la ha bajado. Sí. Ojito, Fauque, es que vas a tener razón, ¿eh? Si va el partido ahí apretado, ¿eh? Es verdad que no me esperaba este tercer cuarto, ¿eh? Porque lo que decíamos en el chat, que Valencia el tercer cuarto suele cambiar defensivamente, pero es que Ozono Global Hers está haciendo un partido como... con muy poquitos fallos, que al final para llevarte un partido así es lo que tienes que cometer, con lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Con Valencia Basket, porque el error al final te lo castiga muchísimo. Entonces están cometiendo muy poquitos fallos y sabiendo muy claro lo que juegan, muy bien. Qué barbaridad, lo rápida que es Keralt, ¿eh? La subida increíble, para terminar. Increíble. Koenig intentaba acelerar el juego de Keralt, pero no ha sido buena idea, porque totalmente te hace el lío y va para adentro, es una barbaridad lo rápida que es en ese uno para uno. Lu López intentando el corte de Abby. Taponazo ahora de María Aranzeta Murguil. Vaya taponazo, justo sale y buena defensa, buenísima defensa. Sí, hombre, está claro. Silvia es la capitana dentro y fuera, ya lo dijo antes. Chicos, también tenéis que pensar en los en la trayectoria, los años de ganarte el puesto en muchas cosas, es difícil. Muy bien, ahora el corte de Abby, balón para la esquina. Uf, al límite, Horvath. Sí, muy al límite, Coge el rebote ahora Alba, se la da, que ya está Keralt Casas corriendo, bandejita. Canastón de Keralt Casas. Mano a mano con Lu López. Vamos a ver si consigue penetrar, si consigue en general algún tipo de ventaja Carmen Grande. De nuevo en la pista con Horvath también. Sí. Betancourt. Balón para Abby. Uno más. Yo lo hubiera dado antes. Antes, yo también. Ahora consigue sacar el 2-1 Horvath. Es verdad que Abby en este partido no está dando el extra pass. No lo está dando rápido. Yo sí que lo hubiera dado un par de veces antes. Pero bueno. Y sobre todo es una jugadora que tiene muy buena visión de juego, que juega muy bien el alto-bajo, que mete el balón muy bien dentro, pero bueno, está ahí generando una pequeña finta, yo creo que para terminar de fijar a la defensa, pero no, y Valencia llega a todo, entonces es un extrapas muy rápido. Sí, totalmente, contra un equipo como este yo, vamos, es que no dudaría, y además es que
Ozono Global Jairis precisamente tiene buenas tiradoras. Muy buenas, eso es, que carga muy rápido. Sí, porque hemos visto a Lu López como sube rápido, Koenig también tira muy bien, Betancourt ha metido ya dos triples. Sí. De hecho, 2 de 2. Sí, lleva, ¿no? Sí. Vamos a ver ahí si consigue sacar el balón para Alba Torrens. Se la va a tirar de 3. Ahora no consigue anotar el rebote. Se la van a pitar a Carmen, sí, porque estaba agarrando a María Aranzeta Morguil. Parecía que la estaba agarrando como de un lado. A Valencia no está teniendo muy buen acierto en línea de 3, pero es verdad que os lo prometo que este campo es muy complicado, ¿eh?, ir a jugar allí por el tema de los espacios y tener ese acierto de tiro. Por eso te digo que Ozono Global Jairis en su casa tiene muchas opciones de poder llevarse el partido, ¿eh? Igualmente no sabemos todavía cuál es el 12 que va, ¿no? O sea, no tenemos ni idea. No, todavía no. No hay convocatorias, que antes he leído como que sí, pero no sabemos aún nada. Falta tiempo. Vamos a ver Carmen ahora subiendo el balón. Va a salir Betancourt. Pide que se vaya hacia el otro lado. Va a ir Carmen, se tiene que parar. Muy complicado ese pase. Muy difícil. Veía a Lu López arriba sola. Es verdad que, como siempre, desde fuera se ve todo muy sencillo. Alba con el bloqueo. Qué rápido había salido ahí Raquel. Has visto que casi ni hace el bloqueo y ya está cortando para adentro. Sería fantástica para el 3x3 a ti. Es brutal. ¿No? La fichamos, fichada. Hecha, nos la llevamos. Equipito. Muy bien, ahí estaban saltando al 2 contra 1, pero ahí saca la falta perfectamente Alba Torrens. Vaya partido, ¿eh? Vaya partidazo, sí. Ahora no consigue anotar ese primer tiro libre. Nos está gritando Ana, está gritando Aida Ayuso, está gritando hasta el apuntador. O sea, yo creo que Ana Montaña tiene que acabar del partido agotada. O sea, yo creo que debe decir, parece que he jugado yo porque es súper intensa, ¿no? Para, me encanta. Yo siento que Ana en algún momento se cambiaría. Sí, vamos, tengo claro. Vamos a ver este ataque, tiene que jugar, intentar anotar este último ataque que van a tener en principio en este segundo cuarto. Abby Bishop va para adentro, buena mano de Cristina Oviña ahora. Buena. Elena Buenavida se la queda. Vamos a ver si consiguen anotar antes de irse al último cuarto de este partido. Elena Buenavida va para adentro, Lu López que la para muy bien. No han defendido. La defiende perfectamente, Horvat con Z, no consigue ahora. La canasta y menos qué buena ahí. Falta. Ha sacado falta Alba, sí. Dios, al límite, ha sacado ahí una falta con casi ya sobre la bocina. Malas noticias para Ozono Global Jairis porque esa falta ya casi sin tiempo. Estaban, yo creo, habían hecho un esfuerzo hasta el final y bueno. Vamos a ver los tiros libres de Alba. Dice Perro Andaluz, Montañana muy top, cómo me alegro por ella, yo también. Sí, todo. A nosotras, bueno, a mí personalmente Ana Montañana me gusta muchísimo y bueno, me daba mucha pena no tenerla en Liga Femenina y después lo hizo muy bien y no la tuvimos luego en la continuidad porque es verdad que estaba sustituyendo a otra persona y ahora pues con esta oportunidad creo que, vamos, a mí me encanta verla en la Liga. Muy bien, ese primer tiro libre con mucha concentración, Alba. Y van a quedar nada, 3 décimas. O 3 segundos. 3 décimas, ¿no? 3 décimas, sí. Nada, da para tocarle ya, no más. Ya está. Buah, yo me la hubiera... Montañana seleccionadora, pues oye, ¿eh? Hay que dale tiempo, eso es. Pero y vamos. Lo que dice Rafa, estoy totalmente de acuerdo, igual que Silvia. Al final, en un equipo de 12 más en una Olimpiada, hay partidos que juegas con 8 o 9 jugadoras. Y yo creo que tener estas dos jugadoras con tanta experiencia y con tanta calidad en el banquillo, aunque sean, jueguen X minutos, poquitos o lo que sea, pero creo que es indispensable, sobre todo para esa gente nueva que entra en la selección, ¿no? Pues que es que ayuda mucho desde el banquillo, igual que tener a Laia en el banquillo, ¿no? Laia Palau. Sí, creo que eso es la diferencia que podemos tener con respecto a otras selecciones. Totalmente. Y además yo creo que también es ver cómo ellas mismas llegan. Ellas tienen la palabra, yo creo también, en hablar con el entrenador, en hablar con todo, no sé, yo creo que todo va a depender de cómo lleguen todas y al final una jugadora, pues
si es que las mismas seleccionadas cuando pueden compartir pista con una Alba Torrens o cuando eso es. Lo que te da tener ese apoyo, esa experiencia dentro del equipo, ya no solo en el campo, creo que es indispensable y que tenemos la suerte de tener ese tipo de jugadoras, porque en otras selecciones es impensable. No, eso es. Entonces, bueno. El año pasado, Lauren Cox hizo un partidazo en Alcantarilla contra Jairis. Gempe no da su nivel y Fincal solo en los dos últimos meses ha llegado a un nivel similar. Nadia Fincal, yo creo que sí que es verdad que, como dices, ha ido un poco en subiendo, ¿no? Ha ido un poco mejorando cada vez más. A mí me gusta mucho Nadia Fincal, es un perfil de jugadora que me encanta. Mira, dice Grouch Eurobasket, me encanta este comentario, lo voy a leer como si fuera Eurobasket 2020. Le cayó la del pulpo al seleccionador por llevar a Elisa Aguilar y Amaya Valdemoro. Medalla de oro. Y Elisa y Amaya llevándose todas las entrevistas previas, quitando presión a sus compañeras y con rol de 11-12. Eso también es muy importante, lo que acabas de mencionar. El tema de la presión con los medios de comunicación. El tema de poder afrontar cualquier tipo de... Es que cualquier cosa, lo más tonto que te puedas imaginar, que haya gente con experiencia que pueda absorber todos esos focos, es muy importante para alguien que debuta en una competición así o para alguien que no tiene tanta experiencia. Y ese tipo de cosas que no se ven tanto, sí que se valoran dentro del equipo. Así que bueno. Y hacen un trabajo que no se ve, pero que es muy importante. Total. Raquel y Maite y 10 más. Esa es mi La verdad que tenemos una suerte de tener a Raquel Carrera con el nivel al que está, con lo joven que es una barbaridad. Y Maite Cazorla, más de lo mismo, ¿no? Es brutal. Es brutal. Más todas las que vienen detrás, que yo no paro de decir que vienen unas jugadoras increíbles. O sea, es que vaya triple ahora. ¡Wow! Vaya triplazo ahora de Alba. Vamos a ver, porque se pone interesante el último cuarto. Sí, sí, sí. Y aquí es donde más mal lo va a pasar, yo creo, Zona Global Jairis. Están en casa, tienen el apoyo de su gente, pero ante un Valencia Basket que puede romper el partido en cualquier momento. Sí, bueno, está apretando un poquito más Valencia Basket, ¿no? Ahora se ve a nivel, mira a Alba cómo está animando. Pues eso, esas cositas que hacen que contagiar al equipo y dar ese pasito más que necesitan para romper el partido. Estoy de acuerdo con Javiruli, que dice que le encanta que Rubén, aun en los partidos igualados, da minutos a Buena Vida y Zeta. Sí. Vamos a ver a Ina, muy bien ahora, cómo se va de Leti, pero no consigue penetrar porque estaba defendiendo María Eron Zeta Murguil ahí en la ayuda del bloqueo. Sube el balón Zeta con Leti Romero y sale a recibir, a bloquear en este caso, y recibe Zeta. Vamos a ver, ese uno para uno. Consigue sacar la falta a Ina Ayuso, que se ha hecho daño, sí, se ha recibido el golpe. También tened en cuenta que en la última ventana tuvimos, creo que, 2 días de, eso iba, es de preparación. Sí. No tengamos, o sea, nunca hay que basarse en resultados. Ventanas tan cortas y en resultados tan cortos. Ahora pita ataque. Ataque. Y luego Japón se vio pues que contra nosotras tuvo, creo que en su vida el día. Japón, porque luego... creo, y además que es el equipo que peor nos viene, porque es que no juegan nada a lo nuestro. Eso es, o sea, no, eso es. Todas abiertas y todas generan, todas tiran, es complicado. Y aparte llevaban un mes preparándolo. Eso es. Es que es tan importante, eso es. Pero bueno, y en 2 días, aunque tengamos mucha calidad, al final cada una viene de sus sistemas, de su zona de juego, de tal, de sus entrenadores, y es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Vamos a ver ahora esa... Se queda un poco corta Zeta, sí. Se van a quedar el balón, va a conseguir sacar la falta Betancourt. Elena Buenavida, que lleva 3, si no me equivoco, con esta. Tercera falta de Elena Buenavida. Pero bueno, ha conseguido parar también ahí el contraataque. Y vamos a ver a qué juega ahora el Zona Global Jairis. 55-64 en el marcador. 8 minutos por delante. Queda mucho partido. Y el Zona Global Jairis en casa tiene que evitar que Valencia Basket rompa del todo el partido. Porque ahora mismo
parece que están dominando bastante. Horvat consigue meter ese triple. Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien María desde la esquina rompiendo, y tenía igual la finalización un poquito más forzada, sí, y ha conseguido dar ese extrapass que hablábamos antes, ¿no? Que teniendo esas tiradoras que tiene Ozono Global Harris debería mirar más el extrapass. Uf. Muy bien cómo saca el brazo Raquel Carrera, al final es larguísima, saca el brazo para intentar meter esa canasta, Horvat tiene que pararla y saca la falta. Me encanta cómo en estos momentos de partido, lo llevan haciendo durante todo el partido, cómo se juntan, ¿no? Las jugadoras, sí, no, hacen ahí charlita y siguen. Primer tiro libre dentro. Y el segundo se va a salir ahora. Vamos a ver el rebote. Estaba ahí... ¿Qué ha pitado? Porque no lo hemos visto. No falta, hemos visto, ¿no? Me parece... No, eso es lo que yo creo que ha sido, pero no estoy segura de si la han pitado, ¿eh? Sí, yo creo que sí, me parece que han pitado falta, se están quejando. Sí, pero falta a Horvat. Sí. Pero si la estaban abrazando a ella. Eso es lo que le estaba diciendo Aina al árbitro, pero claro, no lo... Desde aquí no lo hemos... Claro, no lo hemos visto. Desde aquí solo veíamos la parte de atrás, entonces a lo mejor la falta era por el otro lado. Vamos a ver. Leti, que va a iniciar al uno para uno. ¿Cómo dobla muy para bien. Ahora se queda un poco corta. Horvat intenta sacar el balón. Ahí va. Ahora sí consigue sacar la falta. Se quedaba con el balón intentando dárselo a su compañera. Se da un golpe. Sí. Parece que está bien. Horvat, jugadora muy aprovechable, que ya lo demostró en Avenida, nos dice Faliberto. Se sentaba Leti. ¿Quién sale ahora? Parece que Chris. Viña, ¿no? Sí. Vamos a ver este ataque. Aina Ayuso va a buscar el carretón de Lu López. Bloqueo directo con Nelson. Qué bien pasa Chris de... Chris, de una primera. Pasada. Muy bien. Pasa de primera siempre, es una barbaridad, ¿eh? Y encima, pues como Aina también protege mucho el balón, porque sabe que Ubiña es muy inteligente con las manos, no roba muchísimos balones, pues entonces al final juega con eso y es que es muy lista Cristina Ubiña en defensa. Sí, y te iba a decir precisamente que ha habido empujones ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ha sí, sí. Empujones? Se está calentando la cosa. Que te iba a decir justo que Aina Ayuso está teniendo la capacidad de enfrentarse a Cristina Ubiña sin ponerse de momento muy nerviosa, porque... La defensa que te hace Cristina Ubiña... ¡Buah! Es para soltar el balón. Yo se lo doy. O sea, ¡toma! ¡Llégatelo! Eso es verdad, es verdad. O sea, que la capacidad que está teniendo Aina Ayuso de atacar contra Cristina Ubiña sin ponerse del todo nerviosa, intentando estar en el mood que tiene que estar, pues me parece también de aplaudir. Sí, es que Aina se la está viendo hoy, sobre todo, ¿no? Ya la estamos viendo durante toda la temporada, con una confianza en ella misma, ¿no? Como afianzándose muy bien ese puesto de base, llevando la batuta del equipo y no tiene miedo a ninguna base, ¿no? Por mucha experiencia que tengan. Ay, pues no lo sé, Rubén, pero vamos, yo, Astuya dijo que estaba completamente abierta a ir a la selección y a mí me Astuendur, ¡que no me la quiten! Que encima, vamos, ya la habéis visto, ha vuelto. Sí, a tope. Bueno, he sido madre, venga, vale, voy a ser MVP todas las semanas. Sí, sí. O sea, es una barbaridad lo de Astu. Yo creo que va a ir, ¿eh? Sí, y bueno, es que, a ver, puede llevar a las dos, pero no lo sé, es que hay, no sé. Puede llevar a las dos, ¿eh? Porque tenemos a Raquel, que es, vamos, sí. Raquel está. Y si necesitamos gente grande, pues oye. Pues no, eso es, por eso te digo, yo también creo que puede llevar a las dos. ¿Puede ser Megan, Astu, Raquel y Laura? Uf. No lo sé. ¿Dónde hay que firmar? Ah, verdad, no puede llevar dos nacionalizadas. Es verdad, por eso lo decían, es verdad, claro que has tú. Yo la tengo como... Ya, yo la tengo, yo la tengo como nuestra. Español, sí, yo también, por eso, que no me acordaba que era nacionalizada también. Sí, pues tienen que elegir a una. Bueno, pues ahí... Pues, yo no lo sé, pero yo es que quiero mucho a tú. Así que además son jugadoras muy diferentes también, ¿no? Que no sí. Entonces dependen un poquito lo que busque Miguel, ¿no? Eso lo sabrá el cuerpo técnico de la selección española y veremos. Astuendur, vamos. Para mí
Vamos, bloqueo ahora. Carretón sale viso para intentar. Muy bien, están pasado. Teniendo una un pique. Vamos, un pique brutal, entre las dos. Ahora Lu López consigue sacar el balón, no consigue anotar, se lo queda Nelson. No consigue anotar tampoco. Y Cris Oviña, que va a subir el balón. A nivel que está Nelson es muy importante, cómo está ahí, tira enseguida, está otra vez ya saltando por el rebote, luchando. Muy bien. Sí, lo sé, sí. Sé que Gustafsson está a un nivel buenísimo, pero es que Astu también. Claro. O sea, el problema es que Astu ha vuelto a ser madre y es buenísimo igual. Pero que todo, como siempre, hay que ver cuando llegue claro, el momento. O sea, eso es. No se puede adivinar. Hasta que llegue el momento y veamos cómo están ambas. Y sí, además eso, Gustafsson ha fichado ahora mismo por Las Vegas. Pues sí, jugadora top. Se la tira Alba Torrent saliendo del carretón, no consigue ahora anotar. 62-66 en el marcador. 5 minutos de este último cuarto. Bueno, pero igualmente los tiene que hacer, ¿no? Contra todos los equipos. No, tiene que jugar encima con ese equipo contra toda la Liga Femenina. No, y aguantar, pues viniendo de un embarazo, y aguantar los 40 minutos que está jugando a ese nivel y anotando. O sea, a ver quién lo hace. A mí me costó un año volver del embarazo y estar al nivel, ¿eh? O sea, que yo la admiro, no sabes lo que te puedes imaginar, lo difícil que es. No lo sabéis. Estoy de acuerdo con Javi Rulli. Que ahí no sé a quién elegirán, pero será ese 100% el... Total. El roster. Vamos, de nuevo a Inayuso, ahora no consiguen anotar. Con ese bloqueo hacen ese pequeño flash, tiro de media distancia, dentro. Madre mía, ¿cómo está Aina? Dios mío, se ha echado el equipo a las manos, a la espalda, perdón. 64, ¿no? Era esta canasta, 64-66. Qué barbaridad, a dos puntos, 4-41, Y vamos a repasar porque Aina Ayuso, con esta canasta serían 16 puntos, si no me equivoco. Eso es, sí. 5 rebotes, 2 asistencias, un balón robado. 8 faltas recibidas. 8 faltas recibidas, ¿eh? Y Chelsea Nelson, que también está haciendo un pedazo de partido brutal. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Por parte de Valencia Basket, que era Alcázar, está siendo imparable. 15 puntos lleva. Y Alina Yagupova, que parece que yo no la he visto en todo el partido, lleva 13 puntos, pero vamos a ver. Eso es lo que estaba pensando, igual que te digo, pero ¿en qué momento ha hecho 13 puntos? ¿Qué? O sea, bueno. Y con esos barbaridad. Porcentajes, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, nos demuestra lo buena que es, ¿verdad? Totalmente. Buen partido, ¿eh? Vamos a tener un final brutal. Se están pegando un baile los aficionados de... Sí, están a tope. De Zona Global Jairis, que vamos. Y además con el frío que hace, pues no les debe... Entre el ambiente calentito y el baile, pues ya entran en calor. Yo me pondría un puestecito de chocolate caliente. Uf, qué rico. Qué rico me apetece ahora, ¿eh? Uy, qué hambre. Sí, hace un frío, Jaliberto. Estaban, vamos, Leti, por ejemplo, estaba con calentador de manos en el banquillo... que comentábamos antes que es que en el baloncesto las que se nos quedan las manos frías es necesario porque además te das un golpe, cualquier tontería y ya tienes el dedo morado e hinchado. De nuevo, Keral Casas cabecera con Alina Yagupova, bloqueo directo con Raquel. Vamos a ver si consigue anotar. Le va a pitar la falta ahora a Lu López. Lu López se lamenta. Lleva, es la segunda. Perdón, pensaba que llevaba más. Frío está que arde el partido. Yo tengo calor, pero ahí no parece que tenga mucho calor. Vamos a ver los tiros libres, chicos. Vaya final, Madre mía. Dentro el primer tiro libre. Alina Yagupova no tiene frío. No, es la única que va ahí a cuerpo descubierto. De nuevo, Aina Ayuso subiendo el balón. 64-68 en el marcador. Ahora con Leti defendiéndola. Bloqueo directo, vamos a ver si tiene que parar. ¿Cómo genera esa entrada ahora, canastón? ¡Madre mía! De Aina Ayuso, cómo ha hecho el cambio de ritmo con esa defensa. Ese salto, bueno, saltaban en el bloqueo directo, qué barbaridad. Y como decíamos, Aina Ayuso ahora mismo y Chelsea Nelson, quizá las dos, cargando con el peso del partido.
Leti, bloqueo directo con Raquel Carrera, va a penetrar esa bombita, se queda un poco corta, se la queda de nuevo y dice, no, esta va para adentro. Tranquilísima Leti Romero, Falla, sí, se queda corta, coge el rebote, se gira y va para adentro. En este tiempo muerto yo creo que Aina también para coger aire, esta última defensa la he visto un poquito cansada, ¿no? Que no ha conseguido poder para Leti ni luchar ahí por el rebote, le va a venir bien para recuperar para estos últimos tres minutos estar a ese ritmo en el que está, ¿no? Es que además, además de estar consiguiendo, o sea, de conseguir anotar los puntos que está anotando, tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho, el estar frente a Leti y Cris Oviña durante tantos minutos, es que la intensidad que te mete Cris Oviña defendiéndote es brutal. O sea, sí. el físico, el nivel de exigencia físico de este partido. Por eso decía también que es muy interesante este partido para que Ozono Global Jairis también se ponga un poco, se mida un poco, ¿no? Contra Valencia Basket y vea también hasta dónde puede llegar, cuáles son sus limitaciones. Así que está siendo partidazo. No sé qué pensáis en el chat. Jaliberto, ¿no? Gracia. Te ríes de eso, ¿no? Vamos. De nuevo al campo. Queda poquito, chicos y chicas. Decidnos en el chat ahora mismo ya quién creéis que se lleva este partido. ¿Lo consigue dominar del todo Valencia Basket? ¿O Ozono Global Jairis creéis que puede llevárselo en casa? Decidnos en el chat, comentadnos. Presiona Valencia Basket ahora, ¿eh? Un poquito más de físico, por si no era suficiente. Vale, Valencia están diciendo, Valencia. La Copa de la Reina JT, que es en nada, en dos semanas. La semana que viene, ¿no? La siguiente. Tenemos las ganas ya. Ya ves. Lo retransmitiremos, por cierto, ¿eh? Toda la Copa de la Reina, Paula y yo. ¡Vaya triple se acaba de sacar ahora mismo del bolsillo Lu López! Casi pierden el balón, casi se equivocan, pues porque no estaba presionando Ozono Global Jairis y no han llegado, pero han tenido ahí un pequeño error Valencia Basket. A dos puntos, tres minutos, chicos y chicas. A Tiga, le han dado de dos ese triple, ¿no? De Lu López. Sí, puede ser que lo han dado de dos. Y ahora también. Estaría pisando, de los nervios ni lo he visto bien. Buen rebote ahora de Valencia Basket. Sí, consigue sacar la falta. Vamos a ver Chelsea Nelson, porque lleva cuatro con esta. Tiene que tener cuidado. Es una de las jugadoras del partido para Ozono Global Jairis, así que tiene que tener cuidado también con esa cuarta falta. Y sí, tienen que cerrar el rebote, como dice Perikovic en el chat. Es uno de los puntos que siempre decimos más importantes. Está muy tenso el partido para que falle Leti Romero un tiro libre. Sí, sí. ¿Qué está haciendo este partido? ¿Qué está haciendo este partido? Rebote para Chelsea Nelson. Es muy importante para Ozono Global Jairis, repito, que Chelsea no salga por faltas. Vamos a ver a Aina Ayuso. Se para, se la tira de tres. Ahora no consigue anotar. Va a intentar ir a rebote sin mucha, tampoco sin demasiado esfuerzo Chelsea Nelson para no forzar. Sí, eso es. Y ahora Keralt con el balón. Bloqueo con Raquel Carrera, va a recibir en cabecera. Mano a mano con Leti, defendida por Koenig. Está Ana Montañana defendiendo desde el banquillo. Sí, sí, total, es una jugadora más. Keralt Casas, se para, tiro de media distancia, no consigue anotar ahora. Balón para Lu López, que se lo encontraba prácticamente. Pues mira, estaba pensando, calma, calma, y veía a Montañana como diciendo, ¡corre, corre! Koenig con el bloqueo directo ahora, Bishop. Va a intentar, nada, ahora está muy bien defendida por Raquel Carrera. Koenig no consigue anotar, rebote para Abby y consigue sacar la falta, sí. Por el giro. Qué difícil me parece lo que ha hecho Koenig, ¿no? Porque al final cuando una situación no sale y lo normal es que jugar un bloqueo directo, ¿no? Sí. Pero le han dado el balón, se han ido, Nelson se ha abierto y Bishop también, se ha jugado uno para uno con Yagupova. O sea, a este nivel de partido, cuando ya llevamos 38 minutos, tener ese físico para poder romper y llegar, muy bien, ¿eh? Decía Jaliberto que él sacaba a Cristina Oviña. Es verdad que Cristina Oviña mete ahí una presión, un nivel de defensa alto, pero bueno, vamos control, a ver. Y el control de partido también que tiene, ¿no? Vamos a ver estos tiros libres. No consigue anotar el balón para Maralina Yagupova. Madre mía, un puntito. Esto no puede ser. Mucho fallo en el tiro libre hoy, ¿verdad, tío? Estamos viendo muchos errores. Se ha llevado un codazo a Abby Bishop
de la entrada de Alina, pero yo creo es que ha sido un poco extraño porque la iban acompañando, sí, se ha llevado un codazo. No ha sido, falta porque iban acompañando. Ha ido tan rápido Alina Yagupova que no ha conseguido sacar la falta. Recibe ahí un golpe Abby. Alina ahora defendida por Keral Casas. Le ayudaba también ahí Abby de nuevo para intentar subir con más calma. Vamos a ver a qué juega Ozono Global. Esta jugada es muy importante. Minuto y medio. Lu López. Con el bloqueo de Abby, perfectamente. Muy bien. Muy bien. ¡Qué canastón! ¡Madre mía! ¡Lu López! Canastón. Vaya barbaridad, cómo va hacia el bloqueo, lo rompe por el otro lado. ¡Qué barbaridad de canasta! Ahora, ¿cómo está el partido? 71-70, chicos. 1-23. Me estoy quedando sin... O sea, no sé qué va a pasar. No, a mí me están poniendo los cables y me está dando el ataque de los nervios. Los mensajes que se están quitando es porque estáis poniendo mayúsculas. Que los estoy viendo ahí, que está todo el mundo loquísimo ya, normal. Vaya barbaridad, se levanta también todo el pabellón. Ahora necesitan también ese jugador ese apoyo, extra, ¿no? Que es la afición. Grandísimo partido de ambos equipos, no sé qué va a pasar, ¿eh? Yo tampoco. Pues eso, a final de partido, en esta situación como están, pues yo votaría mucho por Ozono Global Jairis. Es verdad que Valencia Basket te ha acostumbrado a este tipo de presión, este tipo de partidos, y no creo que le afecte, pero bueno, ojito, ¿eh? Como a nivel que está Ozono Global Jairis. Sí, además en este punto es el típico partido, ya conocemos también a Ana, que es tan o más competitiva que las jugadoras, así que bueno, no querrá perder esta oportunidad, ¿no? Al final estás en casa contra el primero de la clasificación y tienes la oportunidad de llevarte el partido, así que va a ser un final muy intenso, quedan minuto y 23 y veamos a qué juegan ambos equipos. Totalmente, Javiruli, ¿eh? Estoy de acuerdo. Y Lu López, a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho la forma que tiene de jugar y encaja perfectamente, yo creo, también en esta plantilla. Más, vamos a ver. Leti Romero. Defendida por Alina Ayuso. Balón para Alina Yagupova. Defendida por Lu López. Va a sacar la falta. Intentaba darle al balón ahí, pero lógicamente Alina Yagupova también es una jugadora con muchísima calidad. Además, era la estrategia, ¿no? Se ha visto que en cuanto recibiera ahí tiene ventaja física con Lu López y ha forzado la falta. Exacto. Muy bien. Y Lu López lleva 3 con esta, si no me equivoco. A ver si... Este último minuto va a durar una hora. ¡Oh! ¿Qué está pasando con los tiros libres, sé, eh? No sé, es increíble. Uf. Me sorprende tantos fallos en el tiro libre. Total, por eso te digo, rebotazo ahora de Chelsea. Nelson no consigue convertir a Alina Yagupova los 2 tiros libres. Sube el balón a Ina Ayuso. Ataque muy importante para Ozono Global Jairis. Ambos equipos han fallado 8 tiros libres, ¿eh? Atiga, es mucho. Ataque. Ahora, no me lo puedo creer porque va a ser de Chelsea. Y esta va a ser la quinta de Chelsea, Nelson. Esto les puede costar el partido a Ozono Global Jairis, ¿eh? Total. Pero escuchas que Connie había metido el triple. Ya. Pero es que la falta ha sido antes. Si hubiera sido a la vez, eran 3 puntos de Connie y falta. Pero la falta ha sido antes. Así que... Madre mía, qué partido. Qué Dios barbaridad, mío. Porque además es la quinta, como decía, chicos y chicas. Esto puede suponer problemas para Ozono Global Jairis. Leti Romero subiendo el balón. Están a un punto. 57 segundos. Este último minuto va a ser el más largo de todo el partido. ¡Qué bien dobla el balón! Consigue quedársela, no consigue quedársela Raquel. Sí se la queda Raquel Carrera. Y ahora sí consiguen sacar la falta. Es verdad que... Es falta. Eso es. Y Ana Montaña se enfada, yo creo, con sus jugadoras porque han forzado mucho la falta. Al final está regalando 2 tiros libres y no había una situación clara de ataque, ¿no? Se habían escapado de la primera, además. Eso es. Y... Sí, totalmente de acuerdo, Grouchy. Pero totalmente yo también, Grouchy. Yo creo que a la primera ya era falta. Parecía falta ya. Sí. Tiempo muerto, 44 segundos. Raquel Carrera que, ya nos tiene acostumbrados a meter tiros libres en situaciones de presión, en situaciones tensas, pero es cierto que estamos viendo un partido en el que los tiros libres están siendo un problema para ambos equipos.
Es que ninguna jugadora de Valencia Basket ni de... te diría, sí, que ni de Osorno Bajares han metido el 100% en tiros libres, ¿eh? Bueno, solo Horvat que ha metido 2 de 2. Bueno, eso, perdona, la única. Pero las es demás, verdad que no hay todas nadie. Todas han fallado. Es raro, ¿eh? Porque son jugadoras además, sí, que estamos acostumbradas a ver, sí, a ver los tiros, meter los tiros libres. Así que bueno, vamos a ver estos dos tiros de Raquel, que qué pena no tener el sonido del banquillo para poder escuchar un poco lo que están tramando ambos entrenadores. Sí, exacto, yo creo que sí que... Es que yo justo la de Chelsea no la he podido ver porque estaba siguiendo el balón. Estaba viendo un poco la salida de Koenig, entonces no me he fijado en el bloqueo de Chelsea. No, pero así sí, no yo puedo... creo que también ha sido un poco clara. Vamos a ver ahora los tiros de Raquel Carrera. Vaya barbaridad de final, ¿eh? Madre mía. Uf. 71-71 en el marcador con 24, o sea, con 44 segundos. Sí, que está cambiando ahí el marcador, sí, raro, están poniendo haciendo cosas raras. Sí. Y el segundo también dentro, Raquel Carrera los anota, muy importantes estos tiros libres. Salida de presión. Lu López va cerca de Aina Ayuso por si necesita tener ese pase de salida. Koenig en la línea de fondo va a bloquear a Bishop, que prácticamente no bloquea. ¡Oh! No, estaba muy forzado. Sí. Y ahora van a tener la suerte de que el balón golpea en Nadia Fingal y van a poder tener otro ataque. 6 segundos de posesión. ¡Madre mía! Raquel, es una barbaridad, ¿eh? Alba Sánchez, a mí lo de Raquel Carrera me parece una locura. Otro nivel. Tienen que pedir, sí. Tiempo muerto para... Y Javiruli, la jovencita, pero que tiene más experiencia que una veterana, ¿eh? O sea, Raquel parece que tiene 35 años muchas veces. O sea, es increíble. Ahora vengo, voy a tomar la pastilla. Ahora estoy... Dice Pau, que mantengo mi predicción. Total, Pau, que yo también. Que siempre nos dice predicciones, sí, que suelen pasar o quedarse muy cerca, ¿eh? Pero antes decía que no, que tenía que dedicarse a la bolita de adivinación. Madre mía, qué barbaridad. Vamos a ver ahora qué plantea. Han tenido mucha suerte ahí Osorno Global, sí, Harris, porque le golpea el balón a Nadia, se queda sin control de balón, no puede quedárselo. Y bueno, dice Bajau en el chat, se van a la prórroga, pero van perdiendo de uno. Si hay una canasta, o sea, al perder de uno, yo creo que aquí pues tienen que jugar un poco con las faltas, ¿no? Para que eso haya tiros es libres, ver un poco. Raquel Carrera tiene 22 años, pero cotizado es casi de la experiencia. Es verdad. Es que, ¿cuántos años lleva Liga Femenina Endesa? Es que es una locura. Y en 2 semanas tenemos la Copa de la Reina, chicos y chicas. Recordad que podéis comprar las entradas, están, las han estado publicando en el perfil de Baloncesto España. Paula y yo retransmitiremos todos los partidos y creo que estaremos allí en la parte final de la competición, allí presencialmente. Así que va a ser... una Copa de la Reina muy bonita. Queremos veros a todos aquí animando en los directos. Y los que podamos veros allí, pues muchísimo mejor. Eso es. Koenig se la va a tirar de tres. Ahora no consigue anotar. ¿Por qué saca un tiro de tres pudiendo hacer un tiro de dos? Falta de Valencia. Consigue sacar el rebote. Falta. Sí. Se lleva las manos a la cabeza Leti Romero. Pero mi pregunta y Rubén es... también. ¿Era la mejor opción hacer un triple? Era lo más inesperado, quizá. Eso es, no, la verdad que yo creo que la jugada me ha parecido que ha sacado un triple liberado, sí, muy bien hecha la jugada y bueno, Koenig es su especialidad, ¿no? Sí, sí, total. Pero no creo que estuviera mal jugado. Y además, al final, con el físico que tiene Valencia Vázquez, muchas veces es más difícil finalizar debajo del aro, ¿no? Sí, totalmente, pero es cierto que, sí, justo lo que dice un poco Perikovic, es arriesgado, está bien tirado, está liberada, para mí también. Y es tiradora, además, con es tiradora. Tira muy bien. Pero con los nervios de este final de partido... ¡Uf! Sí, sí, la falta, eso me hubiera gustado. No, son 3 tiros, no, son dos. Ha sido Faukes. Falta en el rebote, Faukes. La que ha tirado el triple ha sido Koenig. Sí. Vale, pues convierte el primer tiro libre, ya lo tiene por lo menos. Atiga, que no vamos a la prórroga. Atiga, que no vamos. Y oye, pues la presión que tiene Horvat también, última incorporación de los Osorno Global, sí, Harris, sale Carmen a defender,
Sale Carmen a defender a muerte, ¿eh? Sí, a Queralt, ¿no? Me imagino, estaba con Queralt ahí. Saca a Carmen grande para defender esta última posesión. Vamos a ver qué plantean ambos equipos. Vaya barbaridad de partido. Madre mía. Vaya tiros libres más importantes para Chantel Horvat, que anota los dos también. Muy, muy, muy... Justo decíamos, era la única que llevaba un 100% de tiros libres. Es verdad. 2 de 2 y ahora 4 de 4. Así que vamos a ver. Fauques, ¿cómo va el Zaragoza a casa de Mondi? Cuéntanos, que me intriga, que antes estaban en empate, alguien ha dicho por ahí. Javiroli nos dice, eso es, 4 pequeñas, y vamos a ver ahora la presión. Salía también Carmen Grande a defender en este final de partido. Es que todo el rato con el tema de ir de 2 en 2 tenemos solo un punto. Por eso yo creo que también quería jugar ese triple, ¿eh? Porque ya por lo menos subes 2, entonces si meten ellas tienes el empate. Creo que era muy buena opción la que había planteado, sí. Yo creo que qué también, pena sí. que no haya metido, pero han tenido la suerte también. Ozono Global Head de esa falta, mala suerte para Valencia Basket. Y vamos a ver este final, porque aquí yo creo que también va a pesar pues eso, la experiencia de una plantilla como Valencia Basket, ¿no? Vamos a ver esta jugada. Sí, la experiencia, tía, pero en estos momentos como... No podemos perder, ¿me entiendes? Exacto, ¿sabes? Exacto. Esa situación, ¿no? Esa presión de decir, ostras. Sigue estando uno por debajo, Jairis, ¿no? Con los tiros libres. Eso está mal. Vale, ya está. Vamos a ver, Queralt recibe Leti Romero en cabecera. Van a jugar la jugada completa. A Raquel no le haga falta. ¡Uy, Dios mío! ¡Vaya robo de Aina Ayuso! ¡No me lo puedo creer! Quédatela, Aina Ayuso se va a quedar... Muy bien. Muy lista, Aina, porque podía haber ido al aro a finalizar y sacar esas 3 de ventaja, pero luego le das una posesión. Paula. Increíble. Aina ha puesto la guinda a su partido. Increíble. Vaya robo, se quedaba además en la esquina diciendo qué acaba de pasar con los brazos cruzados. Sí. Vaya robo de Aina Ayuso para redondear el pedazo de partido que Eso se ha marcado es. Hoy. Vamos a ver los tiros libres muy importantes ahora. Muy, muy importantes, todo puede pasar, pueden sacar un pase rápido. Aquí ya tienes el primero, está con una cara de concentración. Vamos, increíbles. Bueno, yo la he tenido como jugadora y nos ganó también la medalla de oro, ¿no? Con una canasta final, es que me encanta la... Mira, qué lista es. Lo decían justo en el chat, ha puesto a alguien, si falla el segundo, ha puesto Grouchester, si falla el segundo ya está, Javiruli pues yo tiraba a fallar y efectivamente es lo que ha hecho Aina Ayuso para redondear el pedazo de partido que han hecho, la alegría de Ana Montañana por conseguir sacar un partido tan difícil en casa. Sí. Enhorabuena a ambos equipos por darnos tremendo espectáculo el partido de hoy, increíble el partido que hemos vivido hoy, de verdad. Un error ahí al final, muy inteligente Aina Ayuso robando ese balón. Me ha parecido, de verdad, o sea, redondear el partido tan increíble que ha hecho con ese robo para conseguir la victoria. Vaya partido, y luego, destacar, por lo que, ¿no? Tú robas, tienes el contraataque sola, es verdad que iba Raquel, pero vas a finalizar. Pero ya he leído, bueno, diciendo, me va a quedar el balón porque si no les doy otra posesión. O sea, es que en ese momento de partido me ha parecido súper inteligente y felicitar a todo el equipo, ambos equipos, pero bueno, Aina creo que ha sido un partidazo. Sobre todo lo que decíamos, el show que nos han dado a todos, el pedazo de partido que hemos tenido durante cada cuarto, han ido todo el tiempo muy, muy igualadas. Quizá ha habido un momento en el que Valencia Basket se ha podido ir un poquito más en el marcador, pero Zono Global Jairis, pues con la ayuda también de la afición, han conseguido mantenerlo hasta el final y llevarse este partido además con ese final tan épico, ¿no? Total. Ha sido un partidazo, hemos disfrutado un montón, se me ha pasado volando a ti, ni me he dado cuenta. Y pues eso, hablamos, ¿no? Que qué bonita es esta liga. Y bueno, chicos y chicas, os recordamos, Copa de la Reina, queda nada, 2 semanitas y estamos allí en Huelva. Paula y yo retransmitiremos varios partidos desde el jueves hasta la final. Tendremos aquí en Twitch algunos de los partidos, así que os avisaremos como siempre por Twitter y os veremos allí porque estaremos en semis y en la final, por allí. Buen viaje. Eso es. Nos vemos en la Copa y... Y ha dicho Fauques que cómo queda la clasificación por arriba, pues depende un poquito de lo que haga Perfumerías, ¿no? Tiga se iguala un poquito ahí por arriba. Exacto, tendrá que ver mañana partidazo Spar Girona contra Perfumerías Avenida. Vamos a ver qué pasa ahí porque ahí es donde empezará el jaleito también por arriba. Así que nada, chicos y chicas, nos vemos. Yo estoy aquí el miércoles en directo como siempre y la semana que viene que tenemos, ¿qué partido? ¿Lo tienes ahí a mano?
Pero sí, espera, que lo tengo aquí justo. Un momentito, si me esperáis un minuto os lo digo. Y Zaragoza también está jugando ahora, o sea que bárbaro. La semana que tiene, que viene, tenemos Durán Maquinaria Ensino contra Cuchabán Araski. El sábado a las 7 y cuarto. Pues aquí os vemos el sábado a las 7 y cuarto. El miércoles estoy yo aquí a las 11 de la mañana y dentro de nada, Copa de la Reina. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y a todas por estar por aquí. Pedazo de partido, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. La semana que viene, gracias por todo, un saludo.